¿Qué tal amigos y amigas de Elegiu Play? El enorme placer de saludarlos desde aquí, desde el coloso de la montaña, el Estadio Provincial Bicentenario. Estamos para vivir lo que va a ser este, este torneo de la Copa Federal, en la etapa regional que tienen los equipos de Catamarca, de Santiago del Estero y de la provincia de Córdoba como protagonistas cuando están saliendo al, al campo de juego ya la terna arbitral y las protagonistas de este partido central Jornada de viernes de este torneo, primer fecha de este cuadrangular que va a tener como protagonista a las legendarias, a las chicas del de Club Atlético San Lorenzo de Alena, enfrentando nada más y nada menos que a las ferroviarias, a las del Club Central Córdoba de Santiago del Estero, en un partido que se las trae. Por eso y por muchos motivos más es que estamos aquí, junto a todos ustedes, para presenciar y para vivir este partido que se nos viene ya. Eh, en minutitos nada más porque están por hacer el saludo olímpico y por supuesto ya para el arranque del juego. Está todo listo. Hoy estamos con equipo completo. Está este, el señor Héctor Nieves en la cámara. Está eh, Axel, ¿eh? ¿no? Axel, Axel en la, en la cámara. Eh, eh, y está el señor Eduardo Antonio Pipo Chacón en los comentarios a quienes voy saludando ya para meternos en una mini preview, por supuesto, en las formaciones de tanto eh, las legendarias, las andas del Club Atlético San Lorenzo de Alem, como de Central Córdoba de Santiago del Estero. ¿Qué tal Pipo? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal Hernán? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, el gusto enorme de, de saludarte, el saludo para toda la gente que ya está prendida, que ya está siguiendo y acompañándonos en esta transmisión en vivo a través del SQ Play, qué lindo que es volver siempre al Estadio Bicentenario para un partido de fútbol sin dudas, del que vamos a presenciar en un ratito, partido que va a cerrar la primera fecha de esta fase regional, Copa Federal Femenina. Ya fue victoria en el primer turno de Belgrano de Córdoba, en un ratito le vamos a estar contando todos esos detalles, pero ahora lo que se vendrá es San Lorenzo de Alén, las chicas de Catamarca debutando frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Hay muchas expectativas, hay un muy lindo acompañamiento de la gente. Hoy aquí, en el Coloso de la Loma, un campo de juego que está espectacular. Hey, no eh, realmente dan muchísimas ganas de meterse ah. dentro de la cancha, de jugar. Bueno, a eso van a ser las chicas. Ojalá que tengamos un muy lindo partido y esperando, por supuesto, por una victoria de las chicas de Catamarca, las legendarias, las chicas de San Lorenzo de Alén, que también van a buscar arrancar con una victoria esta fase regional. Cuando quieras, Hernán, porque de un momento a otro sí, se viene sí, el partido. Sí, sí, sí. Vamos a ir ya repasando los equipos. Vamos a comenzar por la visita por el equipo ferroviario con las ferroviarias. Aquí vestidas con la tradicional pilcha. Ustedes ya lo están viendo. Y está la formación del equipo de Santiago del Estero que conduce el señor Walter Mendoza. Aquí están, estas son las 11 de Central Córdoba de Santiago. Y ahí compartimos la, pla la placa en pantalla. También número uno para Nalera Epeloa. La 2, Sabrina Lescano. Número 3, para Rita Ábalos. 4, Florencia Corbalán. 5, Carla Sánchez. Número 6, Nelda Pereira. Con la 7, Ailén Sánchez. La 8, María Celeste Carrizo. Con la 9, Marisol Jacobo. La 10, Miriam Mendieta. Camiseta 11 para Gisela Barraza. Este es el equipo titular de Central Córdoba de Santiago del Estero. Y nos metemos con las legendarias, con las 11... ...del Club Atlético San Lorenzo de Alén... ...así van las santas... ...que dirige Hugo Roberto Corbalán... ...así van las legendarias de esta tarde. En el arco, camiseta 1 de Belén... ...Clelia Vanessa Reales... ...2 Valeria Rivero, la 3 Joana Rodríguez... ...con la 4 Micaela Piguala... ...número 5 para Noelia Ríos... ...6 María José Yapura... ...la número 7 para Tiziana badaza ...la 8 Solange Reynoso, también de Belén... La nueve para Eva Gambarela La número 10 también es de, es de Belén, Paola Miranda. Y con la once, Carla Fernández Heredia. Ese es el equipo titular de San Lorenzo. Están los árbitros con las capitanas. Hablando de árbitros, ¿quiénes van a ser los encargados de impartir justicia en esta tarde aquí en el Coloso de la Loma? Terna que llega de la Liga Cultural de Frías, Santiago del Estero. El árbitro va a ser Wilson Luna. Asistente 1, Fernando Quiroga. Asistente 2, Mariano Moreno. ¿El prócer? El prócer, sí señor. <laughs> Ahí está. ¿Eh? El árbitro que no va a pasar desapercibido, por supuesto. ¿eh? En esa camiseta... Este, eh... La verdad que ya es fluo, ¿no? Los la, árbitros la... usan camisetas flúas. Sí, 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 es, claro. es, es así. Claro, sí señor. ¿Eh? Así que ya está. Ya fue victoria de Belgrano. Ya vamos a repasar las autores de, de los goles del de conjunto pirata recién ascendido. Ya va a arrancar el partido, va a dar la orden el árbitro. El señor Wilson Luna de Santiago del Estero por el equipo Play. Ya dio la orden, están jugando las legendarias. Está jugando San Lorenzo y Central Córdoba. Copa, Copa Federal de Fútbol Femenino. Aquí, a través del EQ Play, la primera pelota para Carla. de este Sánchez. Toca el balón. Y ya viene subiendo para Mendieta. Abierta la tiene a Barraza, va a Barraza. La que la sale a marcar. Rodríguez tocando atrás, viene el centro, pica una, dos veces, mira vos, la van a terminar tirando al córner, no se entendió, Noel Ríos, con Clelia Reales la primera oportunidad por la cancha de arriba va a ser para el conjunto de las ferroviarias. Primer centro, no se entendieron, no se hablaron. Allí en la última saga, el córner, primer tiro de esquina, Pipo. Primer tiro de esquina, rápido nomás Hernán, primero del partido para Central Córdoba. Desde la derecha le va a pegar camiseta número 10, Miriam Mendieta. Le va a pegar Mendieta, ya están todos allí, o todas, mejor dicho, dentro del área, se mueven todas. A ver qué pasa con el centro de Mendieta, viene al punto del penal, pasó toda el área y se va a perder por la última línea. Si no llega la jugadora de central, Córdoba no llegó. El lateral para las legendarias primeros instantes de este partido aquí en el Coloso de la Loma. Hay un cambio de camiseta, como siempre, el 18 apareció en San Lorenzo. Ah, sí, sí, sí. Oh, viene Río, la quiere poner en profundidad para Fernández Heredia, venía cortando bien. Ya me vas a decir entonces, Pipo. Nos pasó lo mismo que. era Cábala ya lo de. Y sí, aparentemente, ¿no? <laughs> pasó lo mismo, tener Razos en la final provincial. En la final provincial. ¿no? San Lorenzo le terminó ganando al equipo de Santa María. Viene el centro, mirá, pasadito, Hola. viene solita. ¡Ábalos! Le pegó. ¡Ávalo! No pudo Clelia. Gol de Central Córdoba. Gol de la Santiagueña. Gol de la ferroviaria es la número 3. Rita Ábalos. Agarró entrando en el área. Casi de aire le pegó. No fue buena la respuesta de Clelia. Reales dos minutos. Recién amanecido el partido, casi desde el vestuario lo gana. El equipo santiagueño, pipo. Bueno, salió dormida San Lorenzo, las chicas de San Lorenzo, eh, salieron dormidas. El centro desde de la derecha aparece sola por detrás, eh, la número 3 Rita Ávalos recibió, la paró, metió ese derechazo que parecía que no llevaba demasiada potencia, pero bueno, no pudo eh, quedarse con esa pelota la, la arquera de San Lorenzo, Clelia Vanessa Reales no pudo retener ese disparo de Ávalos. De Rápido nomás entra el Córdoba Hernán en el arranque del partido. Ni siquiera se estaban, o recién se estaban terminando de acomodar. Sí, señor. Ahí veíamos ya las la repeticiones, ¿eh? Se estaban acomodando recién en la cancha y ya San Lorenzo abajo en el marcador. Bueno, cuesta arriba, arranca el partido para las legendarias. A ver cómo responden las chicas. 1 a 0 cae San Lorenzo, usted lo ve en pantalla, por supuesto, el marcador. Ahora apareció muy sola la número 3, Hernández. ¿eh? Sí. Por atrás le ganó la espalda a quien está jugando de lateral por derecha, que es la número 18, finalmente San Lorenzo. A ver después de esta, dale. Oh, porque viene Fernández Heredia, viene, engancha para adentro, se va a meter adentro del área, la quería buscar a Eva Gambarela, rebotaba en la última. Defensora la tiene, la termina reventando Pereira, no puede, Ávalos controla el balón y atacan de nuevo. Las Santas que salen golpeadas después del gol. A ver qué pasa con esta. Viene, viene Vilma, la quiere meter adentro. La buscaba a la número 7, la Iba Daza, venía cortando en el fondo y otra vez la pelota que le viene quedando a San Lorenzo, arriba dice que no había falta, le pegaban en la cara el rebote, va a parar el partido el árbitro, el señor Luna, para que la asistan a Joana Rodríguez, que quiso rechazar o mandar un pase, rebotó y le terminó pegando en el rostro. A ver, balón a tierra, parece ya recuperada la jugadora... De San Lorenzo y el balón que le va a corresponder a la legendaria, ¿no? Exactamente, sí, señor. Te decía Hernán que apareció con la camiseta número 18 jugando de, de, en el arranque nomás en San Lorenzo. Sí. Es número 18, Claudia Ibáñez. ¿eh? Claudia Ibáñez, o sea, entonces. Claudia Ibáñez con la número 18 ya. Te voy a confirmar quién es la, la que no está en definitiva, porque la número 4 está, ¿eh? que está ahí sí. tirada en la mitad de la cancha, que es Micaela Piguala. ¿eh? Estoy tratando de ver quién es la que no apareció, entonces. Jugando de, de entrada en San Lorenzo. Y sí apareció con la número 18, reitero, Claudia Ibáñez. Había falta ahora fuerte de la número 10 de Miriam. Bendieta sobre la otra número 10, Vilma Miranda. Y tiro libre. Vilma Paola Miranda, número 10 de San Lorenzo. Más conocida como Messi. Es del de departamento Belén. Que fue una de, la, una de las goleadoras. Belén, de la goleadora que tuvo San Lorenzo en la etapa provincial. Seguramente nos están mirando desde Belén. La familia... Si es que no se ha trasladado hasta aquí por el fin de semana largo, le va a pegar, le pegó, oh, mira vos, se quedó entre las piernas, entre las piernas de Narela, Ay, pegó la, se quedó la arquera, era el primero de San Lorenzo, mejor dicho, era el empate de las legendarias, Pipo respondió bien, por dos veces la arquera del equipo ferroviario. Bueno, a ver, primera llegada de San Lorenzo, Hernán, remate al arco, vino ese centro de Miranda. La pelota termina quedándole a la arquera de Central Córdoba a Narela y Peloa. Eh, que casi no va, la pelota le pasa por debajo de las piernas. Sí. Lo, después reaccionó y se terminó quedando con la pelota. Pero bueno, lo importante, Hernán, que apareció ese primer remate al arco de las chicas de San Lorenzo. Había posición adelantada de Jacobo. Jacobo es el apellido, se llama Marisol con Z, según la planilla. Y va a venir la 18 entonces, me decías, Ibáñez. Ibáñez, Claudio Ibáñez. Claudia Ibáñez entonces. Camiseta 18. Hay que ver quién, cuál es la que no está. ¿Será la 6? No, la 6 está. También, María José. Está ya pura, sí. Sí, señor. La 8 me parece que no está, ¿eh? A ver. Bien, el pelotazo, la viene buscando ahora. ley Ibadaza viene cerrando bien. Nilda Pereira te queda el balón para que venga. Barraza la toca para Vendieta, le roba la pelota bien. Eva Gambarela y ya venía queriendo salir bien. Brenda Piguala, la robaron de nuevo. Y el balón ya viene para Barraza, Barraza tocando adentro para Sánchez Castillo. Ataca Central Córdoba, que ya gana 1 a 0. Jugándola la con Corbalán, no le voy a preguntar si es parente del técnico Pipo, así que no se pregunte, eh, no se preocupe, viene el pelotazo, lo meten adentro del área, tiene que cerrar con los gustos, Rita Rivero, las termina reventando, Noelia Ríos, corta de nuevo. En la última línea le queda para Ley El rebote la viene buscando Gambarela. Se repone Ábalos. Viene saliendo la número 3, la autora del único gol del partido. Bien corta ahora. Joana Rodríguez. La toca para la Messi. Para Vilma. Paola Miranda, la Belicha. la para Ibáñez. El pelotazo largo no va a llegar nunca. Fernández Heredia, la que sí llega es Narela Peola. Tarquera de, de Central Córdoba va a salir. La número uno en siete minutos de este primer tiempo, por lo menos las chicas de San Lorenzo han respondido, han salido a jugar más en territorio rival, Pipo, sí, después sí, del gol, ¿no? Sí, sí, lástima, lástima, Hernán, ese, ese arranque de partido. Para las chicas de San Lorenzo, ¿no? Como que salieron un poco dormidas. Bueno, eh, se despertaron con el gol. Se despertaron con el minutos. gol rápido nomás. Marcó el equipo santiagueño. Por eso lástima ese arranque, ¿no? De, de las chicas de San Lorenzo, porque después del gol. ¿Eh? Mm. Como que tomaron el, el comando de, del partido. Bueno, ha quedado sentida. Número 7. Es la Ibadaza, ¿no? La Ibadasa. Sí, señor. Bueno, Solita se sentó sobre el terreno de juego. Parece que es en la mano. Es en la mano, sí, señor. ¿Eh? Ahí, ahí la le están, le están atendiendo. ¿Eh? Mientras tanto, aprovechamos el parate para contarles a la gente, Hernán, a primera hora sí, se sí, abrió señor. este cuadrangular, esta fase regional de la Copa Federal Femenina. Fue victoria de Belgrano de Córdoba. Le ganó 2 a 0 al Club Atlético Central de Belville, también de la provincia de Córdoba. Los goles para el equipo pirata fueron de Sofía Salas y de María Feliciano. Ambos goles fueron convertidos en el segundo tiempo. El árbitro de ese partido fue Carlos Bazán, de la Liga Chacarera de Fútbol. ¿eh? 2 a 0, ya ganaron las chicas de Belgrano de Córdoba. Arrancaron ganando este cuadrangular Aquí en la fase regional Bien, otro pelotazo, ahora sí, Clelia Se queda con el balón, Pipo de, de, de estas cuatro, ¿cuánto pasan de ronda? Solamente clasifica un equipo primer... Para lo que va a ser la fase nacional Viene con la pelota, ahora Fernández Heredia Se frena, Fernández Heredia El cambio, la meten adentro de la área. No lo pudo parar, el rebote, otra vez Otra vez respondió bien Nareles, pelota Me parece que recibió una caricia con el botín ¿O no? Ha quedado sentida la 1. Cuando venía Eva Gambarela, dio rebote la 1. Pero se repuso rápido, se quedó con el balón. Otra vez se acaba de salvar la ferroviaria. Sí, pipo. sí, sí. vuelve a llegar San Lorenzo ¿eh? ese remate, centro en definitiva de, de Carla Fernández Sereya desde la izquierda, buscando la Eva Gambarela, ¿eh? que alcanzó a rozar esa pelota y estaba después atenta, ¿no? Al rechazo. ¡Qué fuloso de Carla Fernández Heredia! La contra. El cabezazo de Eva Gambanera, le puso el cuerpo a su defensora, le ganó. Y por arriba, de basolina, de emboquillada, la dejó sin asunto de Peloa. Empata San Lorenzo, 10 minutos. Por Carla Fernández Heredia, las legendarias 1. Las ferroviarias 1, San Lorenzo 1. Central Córdoba 1. ¡Ah, qué pedazo de gol, Hernández! ¿eh? ¡Qué hermosa la definición! De Carla Fernández Heredia, eh, que fue a buscar esa pelota al vacío, le ganó a la última defensora de Central Córdoba, pura potencia sí. para la delantera de San Lorenzo, se llevó la pelota solo cuando le salió la arquera de Central Córdoba. Qué hermoso que definió por arriba, Baselina de la delantera de San Lorenzo, pelota por arriba, terminó adentro del arco, rápido nomás empata el partido San Lorenzo. Y había falta ahora sobre. Eva Gambarela que baja mucho a recibir el balón. Bueno, por suerte, así vino la habilitación para Fernández Heredia. Ahora hay tiro libre para las legendarias. Decíamos había salido después del gol. Ahí claro. se despertaron y claro, claro, por, por eso. suerte llegó el empate rápido. Por eso, tipo. por eso lamentábamos el arranque, ese arranque dormido de la chica de San Lorenzo, Hernán. ¿eh? Porque después del gol de Central Córdoba que fue a los dos minutos, a partir de ahí reaccionó San Lorenzo y prácticamente se hizo dueña de las acciones. Por eso, merecido, merecido el empate de San Lorenzo. Va a venir el centro otra vez de Vilma Miranda. El rechazo en la última línea. La viene buscando Río. Le pone bien el cuerpo Sánchez Castillo. Le mete el pelotazo largo. Mirá vos. Mirá vos que viene. Rápido. Lo dejaron a, a, atrás de la defensora. Mirá vos. Le pegó, pero le pegó mal. Por suerte, para el arco de Cleria. Reales la vedicha que va a salir desde el arco. A ver cómo responde ahora al golpe claro. del empate el equipo de Santiago del Estero, Pipo. Vamos eh. a ver si se si adelanta líneas eh, ante un San Lorenzo Hernán que merecidamente llegó al empate. Eh. Sí. Porque antes, antes del gol de, de San Lorenzo había tenido ya unas, una, unas lindas llegadas. Eh, la había exigido de alguna manera a la arquera de Central Córdoba, a Narela Epela. Eh. Gracias a la gente Hernán que está ahí prendida, siguiéndonos. Gracias a Amelia Rodríguez, dice vamos Santas, Gonzalo Godoy. Pregunta si mañana vamos a transmitir, vamos a estar el fin de semana, siguiendo por supuesto esta fase regional. A Mario Dante Sosa, felicita por la transmisión. Silvia Pettinichi dice, vamos. Eh, eh, ah, para Gise. que se viene son, eh, Central me en el pase, la viene buscando el centro, Carrizo ahora por atrás, la que recién le pegó la pelota, la toca para Corbalán, viene el centro, no podía hacerse con el balón, Barraza se va a perder por la última línea, sí señor. Sí, señora, y saque del arco, desde el arco ahora para las legendarias que acaban de empatar con aquel golazo tremendo. La definición de Carla Fernández Heredia, la número 11 del conjunto de San Lorenzo para el 1 a 1, lo perdía con el gol de Ábalos a los dos minutos San Lorenzo, va Ábalos y se adelantó de nuevo Central Córdoba. Vire con la pelota, barraza, no puede Ríos en la marca, sigue barraza, qué linda pared, le pegó al arco, pero desviado, se fue muy arriba, por el travesaño, ahí saque desde el arco, otra vez, para el conjunto de San Lorenzo, que está empatando uno a uno, ya fue victoria de Belgrano, el equipo que ya ascendió a la primera división del fútbol, Argentino viene ahora. Bien, pasó, ya pudo, a ver, qué hace. Le salió un pase para Eva Gambaré, la quiere enganchar, no puede, ante la marca de Pereira, le va a ganar la de Central Córdoba, salió muy bien. ¿eh? Salió mejor que cualquiera del torneo de, de los barrios. Mete el pelotazo ahora, la viene buscando Mendieta, tiene que cerrar como puede. En la última línea, Rita Rivero la termina tirando afuera y saque desde el arco, de, saque desde el lateral. Para el conjunto de Central Córdoba, viene otra vez el centro, se queda con la pelota. Cleria Reales, otra vez con el balón. A ver qué hace Cleria. Piensa Cleria, le mete el pelotazo buscando a Fernández Heredia de cabeza. La quería habilitar. Ahí va Gambarela y ha quedado sentida. ¿Se habrá pegado con la cabeza de su rival, parece que sí. Están llamando. Al asistente, ¿no es Fernández? Eh, me, me sorprendió ¿Hasta con hinchada propio. ¿Vino Belgrano o, o son sí, de la Belgrano, peña de acá? Sí, él es la gente de Catamarca. Ah, sí, bueno. sí, 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 es la, 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 los dos hinchas de Belgrano aquí que, que viven en la provincia de Catamarca vinieron a hacerle el aguante, vinieron a alentar a las chicas de Belgrano. ¿Y los muchachos de la camorra, de, de la Guardia Imperial, alguna vez vendrán para apoyar a las chicas? Sí, en estaría, estaría bueno, ¿no? Sí, por lo menos, ¿eh? venía buscándola. La pelota Vilma Miranda. La terminó tirando afuera. El lateral que lo va a hacer Rita Ábalos, la autora del primer gol del partido. Jugándola para Jacoba. La pusieron en profundidad para que venga. Bendita, bueno, el cierre. de Rita Rivero, otra vez. Bien, Rita, eh. Sí, está jugando bien, Rita. Segura. En una línea de tres que ha puesto Cordalán, ¿no? Claro, sí, señor. En una línea de tres. Ya hicieron el lateral, la viene buscando Jacobo, la toca atrás para Ábalos, quiere meter el centro, pegaba en la mano. Para mí fue sin intención, ¿eh? pero bueno, el árbitro cobró mano. De Ibaños, la número 18, va a venir al centro. Y ya fue la número 2, Lescano. De buena talla, la número 2 del conjunto santiagueño. Le va a pegar Jacobo. Tres ponen la barrera, mirá. Liliar Reales, la arquera Belicha. A ver si viene cerradito. Venía cerradito. Río que despejaba. Después otro cabezazo de Eva Gambarera, le quedó para. Ábalos en el pecho. Otra vez de Rita Rivero, la salvadora de San Lorenzo. Para mandarla a la mitad de la cancha. Y atacan otra vez la ferroviaria que vive con todo. Mirá vos cómo pasó Pereira habilitando la hora a Carrizo, va a venir el centro de Carrizo, miró miróbo miró bo. se fue con toda la segunda marcadora central, quiso meter como una media chilena, una sí. tijera, la terminó tirando muy afuera y saque desde el arco para el equipo de San Lorenzo, 18 minutos de este primer tiempo, están empatando uno a uno las legendarias. Ah, se fue por el costado. Yo terminó pensé... saliendo por el costado. Sí, sí, eso te iba a decir, ¿no? Terminó saliendo por el costado la, la pelota. Yo no sabía ah. por qué Cleide la mandaba por el costado. pero uh -huh. bueno, viene con el balón, la viene buscando Eva Gambarela. Mira hasta dónde tiene que bajar. Esta sí es legendaria, terminó perdiendo. A Jacobo. Rebotaba en Yapura. Había falta antes, dice el árbitro, el friense Wilson Luna. Hay tiro libre para San Lorenzo. La dueña de todas las pelotas quietas, ¿no? Vilma Paola. Sí, sí, sí. Se ¿Cómo? pegó buscándola la Ley Ibadaza, No va a llegar nunca. No fue bueno el, el tiro libre, ¿eh? No. Por eso es mejor salir jugando uh -huh. por un sí, momento, claro. Pipo, ¿no? Sí, sí. Mirá el cacho de luna que tenemos enfrente, Pipo. Uh -huh. ¡Eh, qué lindo! Ya, a esta hora, ¿qué será? Luna llena, 18.22. Aquí, en Catamarca, en el país, había falta sobrevivir a Paola, ¿no? Dice que la tocó con la mano el árbitro, ¿no? Sí. sí. Siga, siga, dice, la metieron para Mendieta, viene Mendieta, la doble marcan, la toca atrás, la viene buscando, Jacobo no puede, Ríos la termina sacando como puede, ya apura venía Ávalo, la revienta ahora Vilma, le salió un pase bueno para Eva Gambarela, que baja hasta la mitad de la cancha para hacerse con el balón. Viene jugando la parada Prenda Piguala, no podía Carrizo, la termina tocando atrás. El pelotazo, para que la busque Fernández Heredia. Uh, la pifia de Rita Rivero y oh, se oh, va sola, oh, Mendieta. A ver si cierra Yapura, a ver qué pasa, viene el pelotazo, gol. ¡Gol! de Central Córdoba, la pifia en la salida de Rita Rivero, la dejaron sola a la número 10, a Miriam Mendieta, el ajustició a Clay las reales, nada que hacer para la arquera de San Lorenzo, remate fuerte, cruzado. 20 minutos de este primer tiempo. Lo pasó a ganar otra vez en tal Córdoba 2. San Lorenzo Uno, Pipo. Ahí vemos la repetición, Hernán. ¿eh? Falló esta vez en el cierre la número 2 de San Lorenzo. La pelota que le quedó para Mendieta, que se la llevó, que corrió varios metros, se metió dentro del área. Y después termina sacando ese derechazo cruzado contra el palo derecho de Reales. Bueno, otra vez arriba en el marcador Central Córdoba. Cuando se había caído el partido, ¿eh? sí. después del empate de San Lorenzo, se había pinchado el partido. Ninguna de las dos llegaba con, con claridad sobre, sobre los arcos. Era un partido chato, Hernán, ¿eh? después del empate. Pero bueno, aprovechó esa pifia en el fondo. Central Córdoba para otra vez ponerse arriba en el marcador. A ver cómo vuelve a responder, ¿no? Siempre cuesta arriba. Para San Lorenzo en este primer tiempo, ya tenemos tres goles. 2 a 1 está ganando Central Córdoba. Viene Vilma Paola. La deja para Ibáñez. Ibáñez que quiere meter el pelotazo de cabeza. Eva Gambarela la viene buscando. Ahora Miranda no podía, la termina reventando como puede. Lejano. En la mitad de la cancha ya la tiene. Sánchez Castillo. Malo el pase, la recuperaba Bendieta, la autora del segundo gol. Arroba Barraza otra vez jugándola para el escano, abierta, la tiene a la 4. Corbalán, la pone a correr a la número 8, se recupera bien. Joana Rodríguez que viene saliendo con la 4. Me parece que la 4 es Solange o no. No, 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 es Micaela Piguala, ¿Eh? quién no está entonces es número ocho, ¿eh? ¿Eh? El, el, el es, 8. Es Solange, Solange Reynoso. Reynoso. Eh, es, es la que no está jugando. Y en su lugar arrancó el partido, la número 18 entonces decíamos Claudia Ibáñez, ¿eh? Solange Reynoso, que es de Belén, ¿eh? seguramente en el banco de suplentes. Bueno, Ahí vamos está. a ver si reacciona de nuevo San Lorenzo sí, ¿no? ¿eh? porque lo tiene que hacer. después del primer gol de Central Córdoba reaccionó, se fue para adelante, creó situaciones hasta que pudo llegar al empate, pero después del empate San Lorenzo, reitero, el partido se había caído, no había llegadas, bueno, terminó aprovechando Central Córdoba esa pifia de Valeria Rivero para que después muy bien defina la número 10 de Central Córdoba, jugadora muy interesante, sí, señor. ¿Eh? Miriam Mendieta, que definió muy bien, para poner otra vez arriba al equipo santiagueño. Vamos a ver, o esperamos, por la reacción de, de la chica de San Lorenzo. 23 minutos va a sacar Narela de Peloa. que tuvo varias salvadas, ¿no? También no arriesga, sale jugando es una forma de arriesgarla, mete Pereira, se la terminó regalando a Ríos, viene Noelia, jugando la pelota para Vilma, la Miranda, engancha para adentro, le quitaron el balón, se lo quitó Sánchez, ya viene Jacobo, otra vez Sánchez, abriendo el balón para Barraza, Barraza que la pone, para que venga Jacobo, la ponían en profundidad para Mendieta, mirá vos, oh, se equivocó otra vez, Ibáñez, Claudia, se la robó Mendieta ya la tiene... Barras se engancha para adentro. Viene el centro atrás, la termina sacando Brenda Yapura. A ver si le queda para el número 7. Para Ley y bien la paró. Y ya viene Vilma Paola. Miranda con el balón, le dice que se acerque algo. Mirá la desesperación que tiene la asistente de Hugo Corbalán, que también abre los brazos, como diciendo, chicas. Sí. Es Paula Maldonado. Paula Maldonado, claro, sí, Claro, claro, que permanentemente también da, da indicaciones. Bueno, no encontró con quién descargar Messi Miranda. Lo que pasa es que también se demoró bastante, ¿no? Sí. En, en soltar la pelota. ¿eh? Claro, pero tenía a sus compañeras bastante lejos, ¿eh? no encontró con quién jugar. Bueno, después terminó perdiéndola. El pelotazo de nuevo de Vilma Paola, la última línea. Creo que ahí está, el, ahí está el juego de San Lorenzo, sí. Hernán. ¿eh? Mirá la robaron la juega para Eva Gambarella. Ahí, ahí, ahí está, eh, aprovechar el pelotazo entre las centrales. Ahí Así está. llegó el empate. ¿eh? Ahí tienen las dudas sí, las chicas. Sí, sí, claro. ¿sí? ahí está el punto débil de Central Córdoba. Viene con la pelota Ábalos, jugándola para Jacobo atrás. Tiene que venir Pereira la marca, Deba Gambarela, engancha bien y va a las seis, ¿eh? agarra la lanza y va. La tocó para Corbalán, viene la 4 y pone bien el cuerpo, a Brenda. Brenda ya pura tocando atrás. Para Joana Rodríguez, se la va a regalar, Giovanna. Mirá vos. Y ya viene con la pelota Barraza, a ver qué hace Barraza. Quería meterla adentro, no pude, de Río. ¡Oh, oh, oh! Y le quedaba para Vendieta. No, no era Vendieta. Era Jacobo, en definitiva, del pelotazo cruzado. Se perdió por la última línea, pero sigue avisando. Quiere más, parece el equipo santiagueño, Pipo. Otra llegada de Central Córdoba, Hernán, ¿Eh? aprovechando ese rebote dentro del área. La número 9, Marisol Jacobo, terminó rematando cruzado. Por el segundo palo entraba Miriam Mendieta, ¿eh? pero bueno, no, no alcanzó a llegar. Otra vez, mirá vos, casi le regalan el balón a Jacobo. Se repuso bien. María José Yapura. María José y ahora Joana Rodríguez en definitiva. Ataca central Córdoba que quiere el tercero, el pase. Largo viene buscándolo Ibáñez. E hizo bien. Allí Barraza, pero ahí, se recompuso. Ibáñez, bien. Venía Eva Gambarela, la atendió. Desde atrás Carlos Sánchez, eh, Carla Sánchez. El asistente, este es el 1, Pipo. Sí, 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 asistente 1 es eh, Fernando Quiroga. Ah, yo pensé ¿verdad? que era el proceso, ¿no? El proceso de estar del, del sí, otro sí, lado. Sí. ¿no? Mariano Moreno es el asistente 2. <laughs> Había falta, la cobró el asistente 2. Sí, sí, la cobraron. Uno. Yo pensé que ya estaba afuera cuando recibió la falta Gambarela, pero bueno, eh, terminó cobrando falta a favor de San Lorenzo. A ver qué sale de esta. Lo quiere empatar San Lorenzo. ¿Cuándo juegan, juegan al final, Pipo? Son 45 y sí, 45, sí, sí, claro. ¿no? Sí. Le va a pegar Vilma Paola, otro pelotazo más que va a venir al área seguramente. Para que busque Fernández y está la Ibadaza también. Y en el pelotazo, el centro no va a llegar la Le pegó a cualquier parte. No, no, no. Vilma Paola Miranda y salida desde el arco para el equipo ferroviario que gana 2 a 1. Bueno, eso está desconcentrado San Lorenzo Hernán, ¿eh? Presidente se aprovechó ese tiro libre, esa pelota parada. Hicieron jugar afuera, eh, pero bueno, sin, sin, sin destino. Se terminó yendo afuera, por supuesto. Uh, mira vos, qué lindo que le hizo Jacobo, para que pase Carrizo, viene Carrizo, a ver qué hace, engancha para adentro, otra vez para Jacobo, la hizo larga, la tiene que despejar, María José pura la termina tirando afuera. Hay lateral, pegaba en ¿eh? la jugadora de Central Córdoba, dice el asistente. Hay lateral para San Lorenzo. O había falta. Falta, me parece que a cobró, ver. piernita arriba. Sí, 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 claro. ¿Eh? Oh. Jugada peligrosa. Lo que cobró el árbitro ahí. Salida para las chicas de San Lorenzo. La buscan a Vilma, Paola siempre. Viene Miranda con el balón. La toca para Ibañez, Ibañez mete el pelotazo, lo buscaban a Ley Badassa, no podía. El rebote le viene quedando ya para que venga Barraza, tocando la atrás para Ábalos. Engancha a Ábalos, la hace rebotar en Noelia Ríos, ahí lateral para Central Córdoba. Nosotros que vamos después de aquí, Pipo, sin solución de continuidad al Polideportivo, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto, porque esta noche vamos a estar también transmitiendo el Festival Boxístico, Trilogía en el Valle a partir de las 21 horas en el Polideportivo Capital, festival que va a tener cuatro peleas profesionales Mamita. y además también cuatro peleas amateurs. ¿eh? No sería de acá, cuarteto en el valle entonces. Y más o menos, sí, sí, de acá al Polideportivo Capital arrancando también este gran fin de semana en cuanto a transmisiones deportivas en vivo a través del SQ Play. Le va a pegar Mendieta Segundo autora. tiro de esquina para centro del Córdoba. El segundo, recién, sí, le va a pegar Mendieta, viene el centro. Clelia reales en dos tiempos, se le escapó. La tienen que sacar, saquen la chica. Le queda la pelota para allá. Carrillo viene rompiendo Vilma. Y le sale la contra, ¿no? Demasiado largo. El pelotazo para Ley Daza. pero se acaba de salvar otra vez sí. el equipo de la legendaria, Pipo. Sí, eh. sí, sí, a partir de una duda, ¿no? Que generó ahí la, la arquera de San Lorenzo, que no pudo quedarse con la pelota. Después de, de ese tiro de esquina, se le escapó entre sus manos. Casi nomás genera una situación de peligro para Central Córdoba. La, la calentura que tiene, o el enojo que tiene, mejor dicho. La asistente de, de Corbarán. Uh -huh. Tremendo. No está conforme, claro, con lo que está haciendo el equipo. ¿eh? Lo mejor de San Lorenzo Hernán fue, después del gol de sí. Central Córdoba, ese primer gol, que fue a los dos minutos y hasta el empate de San Lorenzo sí fueron hasta que fueron los 10. sí señor uh, mira vos qué bien que le hicieron mire Carrizo para el tercero no sale Clelio ¡Uh, uh, uh! lo que se comió por así decirlo María Carrizo María Soleta frente a Clelia Reales que quedaba Echa una estatua, la terminó tirando afuera, Pipo. Yo no pude explicar, replica la voz con la red, entonces. Bueno, ahí vamos a ver la, la repetición. Otra llegada clara para Central Córdoba. Eh, tranquilamente pudo haber sido el tercer gol eh, para las chicas santiagueñas. Esa entrada por el sector derecho. Eh, ganándole la espalda, eh, a la lateral de San Lorenzo. Se mete, saca ese puntazo en la pelota, pega en la parte posterior de la red. Buena llegada de Central Córdoba, cerca del tercero. Las chicas del ferroviario. Qué bueno, qué buena que es la, la número 8, ¿no? María Carrizo. Sí, 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 claro. ¿Eh? Número 10 juega muy bien también, ¿eh? Lo que está jugando. Y mirá la, la 6. También, permanentemente pasando el ataque. ¿eh? Oh, y se fue. Pereira, le pegó Pereira, bueno. Aprovechó la zurda, le pegó cruzado. Como que la han visto insegura a Clelia Reales, ¿sí? Y... Están probando desde sí, afuera, ¿no? Nos prueban mucho de afuera, Pipo. ¿eh? Sí. Bueno, hace rato que no llega San Lorenzo. Me empieza a preocupar Hernán, eh, a esta altura del partido, el quedo de la chica de San Lorenzo, que reitero, lo mejor fueron esos 6, 7 minutos, después del primer gol de Central Córdoba y hasta el empate de San Lorenzo, que fue a los 10 minutos, entre esos, esos 2 y 10 minutos fue lo mejor de San Lorenzo. Después se quedó, eh. Sí. hace rato que no pisa el área de Central Córdoba. Viene Noelia Río, la marca de Vendieta, la termina sacando. La número 7, Sánchez Castillo. Hay salida de manos para Claudio Ibáñez. Ya lo hizo, la jugó para Vilma. Viene Vilma, la hace rebotar. Viene en Sánchez Castillo, ¿no? Era en Sánchez nomás. Después se enojó Vilma, le tiró el pelotazo. Las va a llamar a las dos: a las 10 y a las 5. A las 10 de San Lorenzo, a las 5. ¿Habrá tarjeta amarilla o no? A ver, Carla Sánchez es la número 5 de Central Córdoba. Bueno, ¿eh? La las... curó de palabra, la sí, Luna. Sí. La dice, última listo. le dijo. Ahí está, clarita la seña del árbitro. Se acabó. ¿Eh? ¿Eh? A ver qué pasa con esta. Hernández Heredia que no podía, la volvió a robar. Ahora Carla Sánchez la pone para Jacobo, viene. El número 9, bien, se repuso Rivero. Le puso el cuerpo, la termina reventando ya pura para mandarla afuera. Ya se está moviendo. Solange, eh. Allá se está moviendo hace rato, Solange. Bueno, Solange Reynoso. Y quedan. ¿Eh? Van a quedar 10 minutos. ¿Entrará ahora o para el segundo sí, tiempo? Y a ver, vamos a ver qué es lo que decide Corbalán con Paula Maldonado. Porque ya hace rato que se está moviendo. ¿eh? No, sí, sí, bueno, hay que decir que en la planilla que, que a nosotros nos dieron y sí. eh, eh, figuraba como titular, ¿no? Camiseta número 8. Pero bueno, llamativamente en el banco de suplentes. Y reiteramos, quien apareció jugando de entrada es con camiseta número 18, Claudia Ibáñez. Se fue al foso la pelota. Y me parece que si viene ahora nomás Orange. Ah, ¿eh? Me parece que se viene. Me, me parece que se viene. Aplausos, claro, señor. claro, claro, porque es una de las esperanzas ofensivas que tiene San Lorenzo. ¿eh? Me parece que si viene ahora nomás el primer cambio en San Lorenzo. La revienta Claudia Ibáñez, la venía queriendo parar. Por allí Piguala no podía. Viene Carrizo, la marca de Eva Gambarela viene Eva, se recompone Carrizo. Él termina ganando la pelota, ahora Sánchez Castillo que se cruzó, no puede, ante la marca de Ríos, quería jugar con Eva otro autorrechazo, le viene quedando la pelota, otra vez allá pura, poniéndola para que venga la Daza. Marcada por Ávalos no se le acerca a nadie, mirá vos el rebote, oh. uy, la dejaron sola, así se viene ahora Barraza, eh. había posición adelantada, dice... El Procer. Mm. El asistente número 2. Como que el pase había salido desde atrás impulsado por la jugadora de San Lorenzo, ¿no? Bueno. A mí me quedó la duda esa, sí, Pipo. Sí, sí, Yo no sí, sé sí, si sí, fue. Bueno. Pero bueno. bueno. ya está. Vamos, Eva, vamos. María Eva Gambarela no podía ante la marca de Ábaro. Viene saliendo ya el conjunto ferroviario. No le salió una tampoco a Eva, hasta acá, Hernán, ¿eh? No. Todas las que quiso encarar en los mano a mano, terminó perdiendo. La delantera de San Lorenzo. Viene Rodríguez, el pelotazo largo. Para que pique quién. Uh, está, está pidiendo el cambio Eva Gambarela. No me digas nada. No sé a ver. por quién. ¿Hizo no, 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 pero hizo el cambio como que. Ah, ¿se va hay a ir que la... cambiar sí, algo. Sí, sí, sí. Eh? Se va a ir a número 7 en San Lorenzo. Ahí está, mira. Primera modificación. Es primera modificación. No, hay nada acá, no, claro. no, mira, no levantaron ningún cartelito, no, nada. Ahí viene, ahí viene la Claro, Ahora el número sí, uno, ahora hay que, claro, que hacerlo hay bien. Hay claro. que hacerlo bien, Pipo. ¿eh? Bueno. Entonces. Primera modificación en San Lorenzo. Yo ya la había borrado a la 8. Solange Reynoso entonces. Sí, señor, ya está en cancha. Entonces, camiseta número 8 en San Lorenzo ingresó. Solange Reynoso, que es de Belén. En reemplazo de la número 7 se fue entonces Tiziana Leibadaza. ¿eh? Antes de que termine el primer tiempo, sí, no primera re... modificación en San Lorenzo. No se recompuso, me parece. Se golpe en el brazo, ¿no? Sí, 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 sí. Y por eso la seña eh, de Eva Gambarela, como pidiendo por la lesión que tenía la número 7, eh, que la reemplacen, ¿no? Y, y vos sabés que, que en el banco de suplentes la siguen atendiendo, ¿Sí? al a Leyva Daza. Ah, ahora es eh, en la, la rodilla, jugadora, eh. es en la rodilla, sí, a la Juárez San Lorenzo que recién fue mm. reemplazada. Pensando Hernán que tienen que jugar mañana San Lorenzo de nuevo. Su segundo partido y que va a cerrar el próximo domingo. Esa mañana, ¿no? El domingo por la mañana, sí, en un ratito vamos a repasar el fixture O en realidad cómo va a continuar este torneo durante sábado y domingo, ¿te parece? Sí, 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 sí. Viene el lateral de Carrillo, la quieren meter adentro del área, viene buscando. Barrosa, bueno. El cruce, poniendo el cuerpo de Rita Rivero para que quede con ese balón, Cleria Reales. La velicha. Que no ha estado segura. Que tiene que recuperar la confianza. Para darle confianza a sus defensoras. A su equipo. Por sobre todas las cosas. Viene Vilma Paola. La quería meter el pelotazo en Mendieta. El rebote. Ya le quedó para que venga María Carrizo. Pero para el partido, el árbitro. Se las cueda mucho a las chicas. Parece que recibió el pelotazo en la zona. Abdominal, ¿no? Exactamente. Por eso para el juego el árbitro y permite el ingreso para que la jugadora de Central Córdoba sea asistida. ¿Eh? Partido detenido, Hernán. Ya casi cerrando el primer tiempo. Decíamos que esta región centro, que está buscando su representante para la fase nacional de la Copa Federal Femenina, va a tener mañana su continuidad la segunda jornada de mañana, a la hora 15. San Lorenzo de Alén, mirá vos, mañana las legendarias sí. van a abrir la jornada mañana jugando uh -huh. frente a central Belville de la provincia de Córdoba recordando que hoy fue derrota de central Belville 2 a 0 primera hora aquí frente a Belgrano de Córdoba y para mañana 18 horas Belgrano de Córdoba va a jugar frente a central Córdoba de Santiago del Estero no determinar así este partido y el de mañana Belgrano central Córdoba sí, es casi una y va a ser ¿no? casi una final anticipada entre ellas ¿eh? teniendo en cuenta que solamente clasifica una un solo equipo para la próxima instancia y el domingo la tercera y última fecha 10 de la mañana, San Lorenzo de Alén frente a Belgrano de Córdoba. Y a las 12.30 horas, Central Belville frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Viene el pelotazo de Noelia Río la viene buscando Fernández Heredia y Solange también. Entrado bien, por lo menos activa. La jugadora de la cuna del Poncho la tiene que reventar. Pereira la manda fuera y lateral ya. no viene haciendo, firma Paola Miranda jugándola para, Yapura, eh, para Reynoso. La saca Pereira, le viene quedando para Ibáñez, pone bien el cuerpo Ibáñez, le queda para Ríos. Ríos tocándola para Miranda, devolución de para Ríos. largo el paso, y le metió con todo. Sánchez Castillo la terminó golpeando. Fuerte el rechazo, queda sentida Noelia, allí en el campo de juego. hay pero no, no fue falta, rechazó primero, ¿no? Sí, 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 hay sí. Hay que sí, decirlo sí, así, claro. pero fue demasiado. Sí, demasiado sí. Vehemente sí, sí, fue un rechazo, ¿no? Fue esta la repetición, miraba, ¿eh? se le va un poco larga la pelota a la jugadora de San Lorenzo, después van a buscar las dos abajo, ¿eh? termina rechazando la jugadora de Central Córdoba, pero bueno, se termina llevando ese golpe la jugadora de San Lorenzo, que ya recupera la vertical, la número 5, la tienen que sacar, sí. ¿no? Noelia Ríos, ¿eh? ya se la ve recuperada, bueno, iba a ser tiro libre a favor de San Lorenzo, vamos a ver, Hernán se aprovecha. Esta pelota parada. Y antes que termine el primer tiempo, vamos a ver si las legendarias pueden conseguir el empate. 39, casi 40 de este primer tiempo. 2 a 1, pierde San Lorenzo. Tiene que salir, por supuesto, ya le dijo el árbitro. A Noelia Ríos, que fue atendida dentro del campo de juego. Le va a pegar Vilma. A ver. Vilma, Paola, Miranda. Ya fue Chapura también a buscar el centro. Piguala. Está Solange Reynoso también. A ver qué. Decide de la número 10. La Messi se si mete el centro. Ahora sí viene el centro. Cabezazo para atrás. La termina sacando. Ailén Sánchez Castillo y tiro de esquina para San Lorenzo, Pipo. Va a ser el primero para San Lorenzo Hernández de la derecha. Le va a pegar Solange Reynoso. Va a venir esto de Belén también, ¿no? De la cuna del Poncho. Le va a pegar Solange. Adentro del área están todas. A ver qué pasa. Con este centro viene el puntinazo, el primer palo, la termina sacando. Ahora, Corbalán, Florencia para otro tiro de esquina más. Segundo tiro de esquina para San Lorenzo. Otra vez de la derecha. Camiseta número 8 para Solange Reynoso. Vamos a ver qué pasa con esta. Se acerca Ibañez, mira. La va a tocar, sí señor, la tocó, a ver si viene el centro. Otro rebote más, ¿no? La terminó tirando afuera, dice la asistente y saque desde el arco. Qué forma de desperdiciar el tiro de esquina. 41 minutos de este primer tiempo, a los últimos minutos. Linda chance que desaprovecharon sí, 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 las legendarias. Lo dijo, lo ¿sí? dijo muy bien usted, señores. ¿eh? Qué manera de desaprovechar el tiro de esquina a San Lorenzo. Mira que le costó un montón poder llegar contra el arco de Central Córdoba. Eh. El gol y nada más. Por parte de las chicas de San Lorenzo hasta acá en este primer tiempo. Y desaprovechó recién ese tiro de esquina. Viene Vilma, Paola, pasa entre dos, le salió un pase para Reynoso. Viene Solange por el cuerpo, Solange, mete el centro. Le queda en el pecho de escano que viene saliendo. Se te va Gambarela, la tiene que reventar Pereira. La devuelve de cabeza ya pura. Se la terminó regalando a María Carrizo, jugándola con Sánchez. Cuando ha quedado sentida... Ábalos. Otra jugadora... Es Ábalos, ¿no? La autora sí, del primer gol. Sí, sí. Rita Ábalos, la tres. La van a tener que atender. Irá a dar algún minuto de... ¿Adición, Luna? No Por estuvo. esto de estar parado el partido mm. o tan cortado el juego. Sí, sí, no? sí, 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 posiblemente. Adiciones algunos minutos, ¿eh? pero yo creo que no van a ser más de dos, ¿eh? me parece Hernán, ¿eh? es cierto, estuvo cortado bastante tiempo el partido, pero Ah, mirá vos el pase de Mendieta buscando la Carrizo, viene Carrizo María que engancha jugándola para Mendieta quería meter el pelotazo, rebotaba en Yapur, y ya le viene quedando a Jacobo. viene jacó la toca adentro, para Carrizo, atrás el pelotazo, ¡Gol! ¡Gol! Central Córdoba. Aguilén Sánchez Castillo. Qué lindo que le hicieron adentro del área. Le quedó la pelota para la número 7. La sentenció a Clelia Reales. Nada que hacer para la arquera de San Lorenzo. 43 minutos. Llegó el 3 a 1. Con que central Córdoba le gana San Lorenzo. Bueno, un golpe al mentón, este gol para la chica de San Lorenzo, Hernán, ¿eh? porque se estaba terminando el primer tiempo. Estaba haciendo negocios San Lorenzo con esa derrota por la mínima diferencia. Ahora sí un cuesta arriba muy, pero muy importante. Mirá vos, eh, qué linda la llegada de Central Córdoba. Pelota por la derecha, el pase al medio. Otro pase más eh, y a la carrera como venía. Terminó pegándole a Ailén Sánchez ese derechazo cruzado para marcar el tercer gol para la chica de Central Córdoba antes de que termine este primer tiempo. Apurada, ah, Valor, la tiene que tirar al córner. Hay tarjeta amarilla ahora. Mirá vos. Lo cansó. Sí, sí, para Rita Rivero. La 2, cuando hay tiro de esquina. A ver si por lo menos respira el equipo Santo. Va a ser el tercero. Tipo. El tercero para San Lorenzo. Viene Reynoso de la derecha. A ver, Solange. Si es cerradito el primer palo. Viene cerrado de cabeza. Otra vez al córner, Rita Ábalos. Otro tiro de esquina para la legendaria. Y el cuarto, eh, va a ser el cuarto tiro de esquina para San Lorenzo. En este primer tiempo, otra vez desde la derecha, Solange Reinoso para darle. 44-30, se termina el primer tiempo. A ver, Solange por lo menos para darle vida en el segundo tiempo. Ahora lo tiró pasado, el puntinazo le va quedando ahora para Vilma. Paola, las tiene que reventar. ¿Cómo puede Barraza? Le va a quedar para Río. No, se durmió Río. Se la robó Mendieta y viene central Córdoba. Con Jacobo, por atrás le va a pasar Carrizo. Si la pones, Carrizo está sola. Eh. Viene Jacobo, se demoró. Jacobo jugándola, Ahora para Barraza, de media vuelta otra vez. Para Jacobo, que bien que juega la central Córdoba, el centro atrás. Por atrás aparece Pereira. Mirá vos, quiere su gol. Pereira le pegó pifiado. Por suerte lleva las manos de Clelia Reales. Mamita querida, encima que te atacan con tres. Bien de punta, te aparece la segunda marcadora central, Pipo. Sí, 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 supremacía de Central Córdoba, Hernán. Eh, termina justificando esta victoria por dos goles de diferencia en este primer tiempo. Ha sido muy superior Central Córdoba frente a las chicas de San Lorenzo que deberán mejorar mucho, Hernán. Primero para tratar de empatar el partido y después para soñar con darlo vuelta. Eh. Superior Central Córdoba lo está ganando bien. Dio la orden Wilson Luna, el árbitro del partido, el de Frías. Prácticamente nada de adición, 20 segundos a lo sumo, se ha terminado la primera parte por el EQ Play en la Copa Federal, están cayendo las legendarias San Lorenzo, cae frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 1, final de la primera mitad, Pipo. Y gana bien Central Córdoba, Hernán, ¿eh? reiteramos, ¿eh? gana bien, sacó esta buena diferencia de dos goles. Es ¿eh? importante de cara a los segundos 45 minutos. Han sido superiores, han justificado esta victoria, más allá de que en algún momento el partido se hizo un poco parejo, muy equilibrado y con muy pocas llegadas. Pero bueno, después del segundo gol de Central Córdoba, me parece que a partir de ahí eh, ya empezó a justificar y a marcar una cierta superioridad el equipo santiagueño ante un equipo de San Lorenzo de Alén que definitivamente no jugó un buen primer tiempo. Generó muy pocas llegadas claras sobre el arco. Yo creo que el gol. Y si me apurase Hernán, nada más, ¿eh? Y... Por el lado de San Lorenzo. Muy ¿eh? poquito. ¿eh? Muy poco, ¿eh? Muy poco en ofensiva. Tendrá que mejorar, tendrá que cambiar. Vamos a ver si realiza algunas modificaciones también para jugar el segundo tiempo. Bueno, 2 a 0 al final del primer tiempo. Gana Central Córdoba. Ese tercer gol, Hernán, me sí. parece que. Mortal para San Lorenzo, ¿eh? porque se estaba terminando el primer tiempo y te ibas al descanso apenas perdiendo por un gol. ¿eh? Pero. No es lo mismo perder por uno que perder no, no, por no, dos. No, 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 por supuesto, claro. Por eso ese tercer gol de Central Córdoba. ¿eh? Vamos a ver cómo reacciona anímicamente también San Lorenzo. ¿eh? Va a ser importante también una reacción anímica de las chicas para el segundo tiempo. Bueno, hasta acá entonces, derrota de San Lorenzo y está ganando bien Central Córdoba de Santiago Estero. Paola Maldonado que habla y habla con las chicas. Y las cosas que nos habían dado alguna certeza o, o nos habían dado alguna esperanza, Pipo, en aquel partido frente a las chicas de Santa María en la final del, del regional, eh, es como que se hubieran diluido en estos primeros momentos o en estos primeros 45 minutos. Eh, porque Clelia Reales en aquel partido frente a las del Yocabín nos habían dejado eh, esa sensación de seguridad que hoy lamentablemente y por ese temprano gol este, se terminó di, di, diluyendo. ¿no? Después en los otros goles prácticamente no tuvo eh, nada que ver, pero ese primer gol donde casi se le escurre de las manos para terminarse clavando sobre su palo izquierdo, eh, le terminaron de... De mellar un poquito en la confianza, no se la vio segura desde el arco a la arquera del departamento Belén y de allí me parece que se fueron construyendo, pero no me quiero meter en su, en su terreno Central eh, Córdoba con espacios y atacando con mucha gente. Después eh, terminó, eh, digo yo, jugando realmente bien y como bien lo decía Pipo, justificando entonces. Este 3 a 1 parcial, hace rato se estaba moviendo, ya se sacó la pechera, ya vamos a repasar las suplentes, ya hizo una modificación el equipo de San Lorenzo, Paola Maldonado, Hugo Corbalán, la que se está moviendo o ultimando en la preparación física es la número 17, Pipo, ya me vas a contar quién es, pero bueno, acá tenemos música. Se han quedado adentro, no en los vestuarios, sino que están conversando adentro del campo de juego. Fundamental para las jugadoras de San Lorenzo va a ser eh, un gol tempranero, ¿no? Que puede llegar a cambiar la, sí. la ecuación. Un gol antes, hasta incluso me venimos a decir antes de los cinco minutos, como para tratar de ver si se puede dar vuelta a la historia. A ver, clasifico uno solo. Sí, sí, claro. Y después tenés que ir a pelearla. Eh, esperar otros resultados para ver si llegase a la última fecha con algún tipo de chance de meterse en la etapa nacional. no Todo un cuesta arriba, lamentablemente, el que se propone para eh, las legendarias en este, eh, en este segundo tiempo, en estos 45 minutos que nos restan, cuando ya va cayendo la tarde. ¿Este va a ser el mismo horario que se va a jugar el federal masculino, Pipo? Uno calcula, cuatro uno calcula tarde, que, sí, no? es que entre las 4 o 5 de la tarde, sí, sí, posiblemente. Posiblemente ese sea el horario para los partidos por el torneo regional, eh, federal, eh, digo, eh, no masculino, term... no que arranca el próximo fin de semana. Eh, digo uh -huh. yo, para no terminar con, con la luz artificial. No, no, que yo creo no que digo, acá no en algún momento por... van a tener que prender la luz ahora. eh Por eso, por eso. Uh -huh. A ver, todo por una cuestión de costo. Ah, eh, no, 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 no también, a, seguro, a, claro. A porque no, no lo vayan a querer prender a, a, uh -huh. a las torres de iluminación ni nada. Uh -huh. La iluminación que tiene el estadio es de primer nivel. Claro, o sea, sí, señor. Acá jugó Boca, jugó River para la televisión, hubo finales de Copa Argentina, sí, más allá final de, que... de Supercopa Argentina también, no, no, y bueno, todo por la televisión, digo, se ve perfecto. Sí, bueno, pero iluminación... esa iluminación de, 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 de aquellos partidos que usted hace mención sí. eh, se, la, se la cambió a toda, ¿eh? ¿Recuerda que sufrió eh, vandalismo cuando el estadio estuvo cerrado y prácticamente abandonado? Todo ah, lo que eran las, las torres de iluminación. ¿Qué parte me perdí yo ¿eh? de eso? Todo mención, eso sufrió sí, vandalismo, se robaron cables. Ah, bueno, no, no, toda la iluminación de ahora es nueva. ¿eh? Todo lo que se hizo ahora es todo un cableado nuevo. Pero bueno, de todas maneras ha quedado bien de nuevo. Está en perfectas condiciones para que se juegue de noche. Eh, pero a ver, yo pienso, Hernán, que cuatro o cinco de la tarde van a ser los horarios sí. de inicio para los partidos del torneo regional, ¿eh? que insisto, el próximo fin de semana ya comienza, que van a jugar San Lorenzo frente a Tesorieri. Mami. Y el otro partido de esa primera fecha de la zona 5, el clásico entre Policial y Villacubas. Nada yo, más y nada menos. Yo creo ¿no? que esos dos partidos se van a jugar aquí en el Estadio Bicentenario, o, ese mismo fin de semana. Uno sábado y otro domingo. Uno ¿no? sábado y otro domingo, eh, claro. Yo creo que sábado va a ser San Lorenzo Tesorieri y se va a dejar el domingo para Policial Villacubas. ¿m? Pero bueno, de todas maneras ya creo que hasta martes de la próxima semana ya va a estar todo definido, ¿eh? ¿Cuándo se van a jugar esos sí. partidos, digo? Bueno, ya ha sido, ya ha sido noticia, eh, veníamos hablando durante las transmisiones, pero también eh, en el programa, ¿no? Digo, vos, eh, Roberto y, y Marcos en el Club Deportivo, de este gran octubre que vamos a tener, mamita querida, ya arrancando desde hoy, primer fin de semana, eh, no primer, segundo fin de semana del mes de, de, de octubre, con este. Además de... Del, de, de, de todo eh, arranca el torneo regional, el torneo regional federal amateur con eh, los cuatro equipos en la misma zona entre los varones, pero además eh, el torneo eh, de la liga eh, argentina de básquet con Montmartre eh, que, como decía, ya ha sido noticia no va a ser local en la primera fecha, va a ir a jugar a la provincia de Tucumán eh, no va a tener más partidos amistosos eh, por lo menos este fin de semana. Habrá que ver si durante la semana se, se concreta algo, pero este, todo apunta para que eh, la presentación del de equipo en la Liga Argentina del Club Atlético Monmartes sea el lunes 17, uno calcula 21 y 30, 22 horas, en la cancha de Tucumán Básquet. Y el primer partido para Monmartes de local, el 29 de octubre. Hacia eh? fin de mes, entonces. Y va a eh? tener cuatro partidos jugando uh -huh, fuera. Claro. Eh? Va a tener uh -huh, la gira uh -huh. por Santa Fe, jugando con todos los equipos de, de la provincia de La Botita. Y después, el regreso para jugar su primer partido frente a Sarmiento de Resistencia, de la provincia del Chaco. Debut el 29 de octubre en el Estadio Polideportivo Fray Mamerto Esquiú. ¿A dónde vamos desde aquí, Pipo? ¿Eh? Desde aquí ya nos vamos directamente al estadio polideportivo, eh, se va a venir una nueva modificación en el conjunto de San Lorenzo, va a ser la segunda, eh, 17, camisetas 17, al final de noticias repasar los, las suplentes, se mueven todas en Central Córdoba, en San Lorenzo, la que venía haciendo trabajos precompetitivos era la 17, se fue la número 5, Pipo entonces, bueno. 17 a la cancha, se retiró la número 5 en el equipo de... Hugo Corvalán y de Paola Maldonado. Bueno, a ver, número 17 en San Lorenzo, ingresó Antonella Besone, que fue titular, ahora recuerdo, en aquella final del provincial frente a Santa Rosa de Santa María. Sí, señor. Eh, Antonella Besone, camiseta número 17, entonces se retiró con la número 5, Noelia Ríos. Eh, Antonella Besone por Noelia Ríos. Segunda modificación en San Lorenzo, recordando que en el primer tiempo ingresó. Solange Reynoso, camiseta número 8, en reemplazo de la número 7, Tiziana Leibadaza. Vamos, chicas, por la recuperación. El vamos San Lorenzo, el grito. De los hinchas, dio la orden Luna. Wilson Luna, el Friense. Están jugando el segundo tiempo. San Lorenzo. Y Central Córdoba Santiago. Del Estero. Lo pierden. Las legendarias 1 a 0. Mirá vos, sin ningún tipo de. Pudor la reventó, la número 7, Ailén Sánchez Castillo la tiró afuera y lateral para San Lorenzo, lo va a hacer Reynoso. Solange jugándola atrás para que venga Ibáñez. Casi le sale un pase para Fernández Heredia. La viene juntando ahora Besones, la quiere Reynoso, la pifia de Reynoso. Ya sale Ábalos con el balón, jugándola para Barras, el pelotazo para Jacobo. Atrás para Carla Sánchez, mete el pelotazo entre el, la libero y las dos, stopberg le llegó a la pelota a las manos de Clelia Reales, que sale con un pelotazo largo a la mitad de la cancha, no puede, Corbalán la peinó, venía saliendo bien. La número 7, Sánchez Castillo la pone para Mendieta, es buena la 10, eh. juega bien la 10. Tocándola para Barraza, mete besones de atrás, le queda la pelota para Fernández Heredia, la quiere habilitar bien. A Eva Gambarela viene sola contra el mundo, ah, contra tres. Sola. Está muy sola Eva, la cansa a tocar atrás para Pibuala. que venga Piguala, el pelotazo de Ibáñez, quiere Fernández Heredia, el rebote sí, bien, bien, en Narela, es peloa que da su rebote, pero siempre se la vio segura. A la arquera del equipo ferroviario, Pipo. Sí, 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 primero genera duda, ¿no? Sí. Pero después se, se recupera y termina, termina asegurando la, la pelota, ¿eh? Bueno, gracias a Franco Mendieta. Mira vos, dice, vamos a entrar Córdoba alentando a mi hermana. Miriam Mendieta, claro, la número 10 del equipo ferroviario. Después dice Oril Cor Coronel, dice, vamos, Ábalos, te amo, ¿eh? Lourdes Coronel, dice, Mira bien ahí Sánchez, se te dio el gol. Lautaro Jerez dice, somos de primera. Y deja tres corazoncitos, eh, dos negros y uno blanco. Eh, claramente hincha de Central Córdoba, sí, sí. de Santiago del Estero. Claro, equipo que está jugando la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Y que se sumó ahora Belgrano, ¿no? Y que se sumó Belgrano de Córdoba, claro. Que viene de ascender uh -huh. ante una multitud. El partido de fútbol femenino con mayor cantidad de gente... En la historia. En la historia que se haya dado aquí en la República Argentina... <laughs> El partido que jugó Belgrano de Córdoba el pasado lunes. 30.000 ¿Eh? almas, ¿no? 30.000 personas, sí señor, ah. para aquel partido que terminó goleando Belgrano y que de Definitiva terminó ascendiendo a la Liga Profesional. Le va a pegar Vilma Paola bien el pelotazo, le queda para Eva Gamarela, va a llegar a última línea, metía al centro, el rebote. El rebote en Definitiva en la número 6, Nilda Pereira, tiro de esquina para las Santas que van para descontar, Pipo. Bueno, va a ser el quinto tiro de esquina para San Lorenzo. El primero en este segundo tiempo viene Paola Miranda para pegarle desde la punta izquierda. Mira vos, si hay dos, cuatro, cinco, seis por atrás. Está Pigual, a ver qué pasa con el centro. Va a dar la orden Luna. Viene Vilma, lo mete cerradito. Casi olímpico, la rechazó No, no puede Pigual, a ver quién le queda. Las tiene que sacar Besones. No puede Fernández Heredi. y le va a quedar la contra ahora para que venga Central Córdoba. Tiene que cortar bien, corta Rodríguez. La saca en el 3, mi coche, ahora. La número 6, Pereira, no podía. El rebote que le viene quedando a Corbalán. Ya viene con Sánchez, la roba, Besone Ahora ataca San Lorenzo, viene Fernández Heredia. El pase para Reynoso, devolución. De el pase casi de Pontín. La terminó tirando para Piguala, que no la pudo parar. Hay pelota afuera, cuando ha quedado sentida una jugadora de Central Córdoba. Hay lateral para la ferrovienes, pero van, ¿eh? Van las legendarias en busca del descuento. Bueno, y ahí recién repasamos la repetición. Ahí está de nuevo, ¿eh? después de ese tiro de esquina de Miranda, cerradito. La respuesta de la arquera. La pelota que quedó viva ahí dentro del área, ¿eh? Lástimo que no llegó ninguna jugadora de San Lorenzo como para pegarle de lleno ese balón. Bueno, apuró San Lorenzo Hernán en el arranque del segundo tiempo. Otra actitud de las chicas de Catamarca. Viene Rodríguez jugando a la para y Le salió un pase para Piguala. Piravós. A ver qué pasa con esta. Viene Piguala. La marca de Mendieta sigue Piguala. Quiere meter el pase para atrás. Viene Piguala. La sigue aguantando. Nadie se le acerca. La marcan entre dos, entre tres. La van a hacer rebotar. Sigue Piguala con el balón. Ahí falta ahora lo que estaba buscando. La cuatro de San Lorenzo. Parece que eso era Pipo y tiro libre. Cerradito, a ver si da rebote de nuevo. Es pelúa. Esperanza del Santo. Yo tengo cinco minutos. Pipo, te decía. A ver si antes de los cinco llega el descuento. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esta. Otro tiro libre de San Lorenzo. Otra vez muchas camisetas azulgranas dentro del área del central Córdoba. A ver qué pasa. La va, le va a pegar Messi. Muchas, le va a pegar Vilma Pau. Muchas advertencias por parte del árbitro, ¿eh? Está no abierta tanto que cobre viene el centro, oh, Mirá oh, le quedó para Gambarela, le pegó, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la legendaria. Tema Gambarela, dio rebote nomás, esperó. Ahí estaba parada la legendaria, la más legendaria de todas. Eva Gambarela, yo te decía, Pipo, los cinco minutos, a los cinco llegó el descuento. Eva Gambarela. San Lorenzo 2 entre el Córdoba 3. Bueno, lo mejor que le podía haber pasado a San Lorenzo era descontar rápido. En el arranque nomás del segundo tiempo vino el tiro libre. Contra el segundo palo. Floja la respuesta de la arquera de Central Córdoba. Otra vez la pelota que quedó ahí viva dentro del área chica. La media vuelta de Eva Gambarela, la legendaria, la número 9. Bueno, la goleadora histórica, ahí está, ¿eh? recuperamos la goleadora histórica de San Lorenzo, la número 9, Eva Gambarela. Descuenta rápido San Lorenzo que se mete en partido. La saca Clelia. Yo te decía antes de los 5, fue a los 5, clavado casi. 3 a 2 y ahora tiene que despertar y no descuidarse al fondo. Viene jortando bien Vilma Paola, se desespera. Ahora Walter Mendoza, el técnico de Central Córdoba. Dando indicaciones. Y la gente del otro lado también haciéndole el aguante a las ah, chicas de San Lorenzo. Mucha gente de Santiago del Estero también siguiendo la transmisión, haciéndole el aguante a las ferroviarias. Viene con la pelota, la buscaba María Carrizo, la cubre bien Rita, que está amonestada. Tenemos una sola amonestada, Pipo. ¿no? La única, la única amonestada en el partido, número 2, en San Lorenzo, Rita Valeria Rivero. Sí, ah, señor. se van a venir los cambios, Pipo, ¿eh? tres va a meter. Central Córdoba. Central uh -huh. Córdoba, mala salida ahora. Bueno, vamos, Pavo Miranda, dice Cristian, René Vega, estamos alentándote desde Belén. Fabio Barraza dice, vamos, Gisela Barraza, te queremos, hermana. Bueno, vamos las pili, dice Eva Moreno, la gente que nos acompaña, que deja los comentarios y que comparte, ¿eh? comparta la transmisión también a través del SQ Play. Se enoja le ahora, dice, ¿cómo le van a dejar pegar? Le pegó al arco nomás, Sánchez Castillo la tiró afuera y salida desde el arco. Salida desde el arco, tres cambios, tres a va ver, meter. 14, 15 y 16 no, se van a venir por lo en Central Córdoba. ¿eh? Sí, eh, 14, 15 y 16 son las que se van a venir en Central Córdoba. Se prendió la luz artificial, Pipi. Sí, claro, ahí está, sí, señor. Dale va Gambarella a rebotar en una jugadora de Central Córdoba, ya lo viene haciendo. La quería Piguala, el rebote le quedó para Eva, viene con Piguala. Estamos jugando de delantera, ¿qué otra cosa? La va a robar Piguala, sigue Piguala, vamos por el empate. Viene Piguala dentro, área, de la... ¡Oh! mi Bolecano, le, le quedó para Pereira, se da media vuelta. La terminó sacando y barras el extremo y se despertó San Lorenzo. Bala legendaria, no se tiene que descuidarla, viene buscando Jacobo, a ver si puede cerrar, ahora ya pura, no pudo, le va a quedar Rivero nomás, ahora salió bien. Salió bien, salió bien. Clelia reales se quedó con el balón. Laguna de San Lorenzo está lindo el partido, pipo de ida y vuelta. Lo sigue perdiendo San Lorenzo, pero en cualquier momento parece que lo quiere empatar. Bueno, se armó el partido, claro, eh. Le hizo bien esto de de que San Lorenzo haya llegado al descuento a los cinco minutos apenas de este segundo tiempo. Vamos a ver si mantiene esta actitud el equipo local. De taco la metía Ávalos, le quedó la pelota para Mendiez, no era Barraza. Abajo marcaba Rita Rivero, venía poniendo allí. Vilma, Paola, dice que siga, que siga, que siga. El árbitro se quedaron pidiendo falta, chica atentas. Viene Ávalos adentro del área, no puede. Le quedó el pelota ahora para Barraza, pegó en el palo, pegó en el palo la pelota, otra vez se salvó San Lorenzo. Clelia, Clelia, Clelia. Clelia". Glennio Reales se quedó con el balón, todos se quedaron pidiendo falta, se quedaron pidiendo falta, no había, dijo el árbitro Wilson Luna. Se acaba de salvar San Lorenzo, Pipo. Bueno, llega a central Córdoba, eh, por primera vez en este segundo tiempo. Por izquierda fue el avance del equipo santiagueño, después ese remate tremendo, eh, pega en el palo. Se acaba de salvar San Lorenzo, realmente. Mirá vos ese derechazo que devolvió el palo derecho, eh, se salvó San Lorenzo. Qué cerca que estuvo Central Córdoba del cuarto gol. Bueno, pero se quedaron paradas las jugadoras de San Lorenzo pidiendo falta. Claro, la jugada siguió, ¿eh? La jugada siguió. Bueno, el palo salvó a San Lorenzo. Hay que tener suerte también, eh. Hay que tener suerte. La atendieron a Vilma Paola, ¿no? Es evesone, la 17, en definitiva. Lo que pasa es que el pelo largo atrás me tapa el número. Ahí. Ahí está la 17 que tiene que salir. La tuvieron que atender para el árbitro. No fue falta. Si vos me decís o vos me purás, no sé si fue falta tampoco. Se durmieron las jugadoras de San Lorenzo. Diez minutos de este. Segundo tiempo, 3 a 2, pierde. El equipo de las legendarias no podía. Piguala salió mal. Allí, Clelia, Reales. Hay salida de manos, ¿Quién tiene oportunidad Pipo, repasamos en San Lorenzo todavía de entrar cuando no se vienen los cambios en Central Córdoba, ¿Para que se viene Jacobo, viene Jacobo, a ver qué hace, la mete adentro del área para Mendieta, le va a quedar para Carricho, Clelia, 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 Rioles, Rioles, Rioles. que real fue la tapada. Empezó a responder la belicha. La mandó al córner. Otra salvada mal para el Arco del Santo. Bueno, va a ser el tercer tiro de esquina para Central Córdoba. Le va a pegar Mendieta, me parece, ¿no? Sí, la señor. número 10 desde la derecha. Tremenda la tajada de Reales, ¿eh? Muy buena la, la respuesta de la arquera de San Lorenzo. Le va a pegar Mendieta bien el centro de Miriam. Qué bien que lo hizo. No puede Besone. La tiene que sacar Solange. Reynoso Arrelo. de media vuelta. Se la regaló a la 7, a Sánchez Castillo, ahora para Sánchez, la pone para Jacobo, el rebote ya la viene juntando, otra vez Sánchez Castillo, habilitando a la mendieta, viene el centro cerrado, le salió un poquito al arco, le impulsó un poco el viento y salida desde el arco para las legendarias. Les decíamos, tienen que ir a buscar el empate, pero no se tienen que descuidar en el fondo. Exactamente, eh. mientras tanto vamos. Eh, compartiendo la repetición de lo que fue la, la llegada de Central Córdoba de recién. Ese derechazo contra el palo izquierdo. Eh, voló contra el palo, la arquera de San Lorenzo. Y terminó sacando la pelota al córner. Otra llegada, otro avance de Central Córdoba también Hernández. Eh, que reaccionó después del segundo gol de San Lorenzo. Primero con aquel remate que pegó en el palo. Y recién también, eh, con este disparo que muy bien sacó el córner la arquera de San Lorenzo. Ataca otra vez. El pelotazo, uh. volá ¡Gol! ¡Oh, oh, oh! Más que digo gol tremendo golazo se dio media vuelta y la barraza por arriba. No pudo llegar Clelia Reales, se le metió por atrás, por encima. Se clavó en el segundo palo, gol de Central Córdoba, 13 minutos. El de la neta. Para San Lorenzo, lo gana Central Córdoba, 4 a 2. Bueno, otro golazo de Central Córdoba, Hernández. Mirá, ahí está la repetición, recibe Barraza. Se acomodó y sacó ese tremendo derechazo por arriba. Eh, bueno, por arriba se le terminó metiendo a la arquera de San Lorenzo que venía de una muy buena tajada eh, En este remate media distancia no pudo hacer nada. La pelota se le clavó contra el segundo palo. Otra vez saca distancia de dos goles el equipo santiagueño. Bueno, eh, vamos a ver si puede reaccionar y volver a descontar el equipo catamarqueño. Venía metiendo para ella ya pura desde atrás, le salió un pase para Eva Gambarela, viene Eva. Ahora le queda para Piguala, Piguala, para pegar, le rebotaba el lejano, se queda con la pelota, Mira vos, siempre da rebote. Es peluda, pero otra vez se recompuso cuando cerró la mía, Fernández Heredia. Se acaba de salvar ahora el arco de Central Córdoba. Bueno, llegó San Lorenzo rápido después del cuarto gol de Central Córdoba. Eh, con ese avance, el remate de Piguala, un rebote. Le termina después quedando a la arquera de Central Córdoba, que bien dijo Hernán. Siempre da rebote porque es así, ¿eh? Siempre, siempre exige una, una segunda oportunidad la, la arquera de Central Córdoba. Se va a venir otro cambio más en San Lorenzo, Pifia. Ahora de Joana Rodríguez, sí que estaba atenta. lelia Reales que sale con otro pelotazo. Se va a venir la 13, Pipo. Bueno. En el conjunto de las legendarias. Y tres cambios. Otra vez Mendieta. Qué buena que es Mendieta. Le queda para allá Pura. La tiene que reventar. Otro balón al foso. Llaman tres. ¿Hay alguien que la saque a las pelotas del foso? Sí, 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 claro. <laughs> sí, sí, sí. Porque ya fueron 13, va a venir la tercera modificación. Bueno, a ver. En el conjunto de Hugo Corbalán y de Pablo Maldonado, Pipo. A la cancha en San Lorenzo, camiseta número 13 eh, para Marcela Reyes. Se retiró con la número 18, Claudia Ibáñez. ¿Reyes cuánto me Marcela dice? Reyes. Marcela. Eh, ya está en cancha número 13 en San Lorenzo, Claudia Ibáñez. Es eh, la que se retiró. Sí, señor. Camiseta número 18. Tenía metiendo a Rodríguez, hace rebotar en Mendieta la pelota afuera. Nosotros nos vamos rumbo a la trilogía del Valle. Cuatro peleas profesionales esta noche en el Polideportivo Capital. 21 horas arranca el festival, eh, que va a tener cuatro peleas amateurs, cuatro profesionales catamarqueños hoy siendo protagonistas eh, de la gran velada de esta noche en el Polideportivo. Vamos a estar, por supuesto, también con esa transmisión. El anunciador de lujo que vamos a tener hoy, mi amigo Rubén Peralta. Está Rubén Peralta, sí, claro, sí, el sí, anunciador sí. de Taze Sports, eh, que está aquí en la provincia de Catamarca, invitado justamente para ser el anunciador esta noche en la velada del Polideportivo Capital. Estuvimos compartiendo un cafecito, una linda charla con Rubén. ¿Hoy? Sí, sí, hoy por la mañana. yo vos? Iba a estar prendido la transmisión, no sé si, uh -huh. si, si estará, eh, uh -huh. con ¿Sí? algunos proyectos como para... Como para traer a Catamarca también, así que. Uh -huh. El saludo para Robert, para el profe César Romero también. También, también, sí. Bueno, yo lo vi a los 12 de, antes de venir al estadio. Los vi en el pesaje, porque hoy también fue el pesaje de Darío Tigre Nieva, eh, que mañana también va a estar combatiendo en el club Ateneo Mariano Moreno. Eh, cuando hay modificaciones. Sí, señor. Eh, bueno, 14 por 5. Usted vaya anotando. A ver, yo lo vi cantando. 14 sí. por 5. 16 por. A ver. Por La 7. 7. Sí, señor. Y la número 15 por la 11. 15 por 11. A ver, sí. Ahora pásenmelo en limpio. La 14. No, no, no. El tache 11 y póngale 8. ¿eh? 15 por 8. Ah, ya ¿eh? me hizo tachar el, el 11. Bueno. bueno, a ver. 15 por 8, <laughs> entonces. Y anteriormente, ¿cuál fue lo que le dije? 10, eh, 14 por 5. 14 por 5. Y 16 por 7. Por 7. Bueno, ahí está. Vamos a repasar entonces. Los tres cambios en Central Córdoba. Con la 14, María Cortés. Cortés. Sí, sí. Después con la número 15, Rita Ruiz. Y con la número 16, Génesis Díaz. ¿Eh? Son las tres jugadoras de Central Córdoba que, que ya están en la cancha. ¿Eh? Génesis Díaz. Mirá vos. Cuando hay nueva tarjeta amarilla para el número 4, Central Córdoba. Bueno, se trata de Florencia Corbalán. Primera jugadora amonestada en el equipo santiagueño. Florencia Corbalán. Y segunda molestada en el partido, ¿no? Primera en Central eno... Córdoba sí. y segunda en el partido. El enojo que tiene Paola Maldonado con, con el árbitro. Ah, bueno, la va a y hay tarjeta roja, sí, ah. sí, sí. La expulsan ahora a la número 4 de Central Córdoba, Florencia Corbalán. Bueno, se queda con 10. ¿Por qué habrá sido? El equipo Santiagueño por hablar será o sea, fue tarjeta amarilla inmediatamente roja. ¿O la cambió a la amarilla por la roja? Amarilla más amarilla. Ah, bueno. Claro, algo, algo habrá dicho después de, de recibir la primera tarjeta amarilla. Por eso la, la volvió a molestar el árbitro y después le sacó la roja. Viene Vilma Paola tocándola para Besones. Pone Besones, le queda para Pereira. La termina reventando. Mirá vos, si la va a buscar Jacobo, tiene que salir. Clelia, no, se quedó Clelia con el balón. Lo que no aprovechó San Lorenzo Hernán, lo que le estaba dando reto en el primer tiempo. Sí. en aquel buen pasaje de San Lorenzo que era el pelotazo a la espalda de las dos centrales aprovechando la velocidad de Gambarella y la potencia de Fernández Heredia eso le estaba dando un buen rédito a sí. San Lorenzo no lo, pero no, 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 lo no, no, no lo repitió después oh, quedó Eva Gambarella sentida y estos tres cambios en Central Córdoba ¿no? tal vez ya el técnico pensando en lo que va a ser una final anticipada mañana frente a Belgrano de Córdoba ¿eh? me parece que viene por ahí también todos se quejaron o la mayoría de los que están presentes aquí se toma el rostro otra vez Eva Gambarela. No sé si el asistente era Mariano Moreno, ¿no? Mariano Moreno, sí. El dos. Mariano Moreno, el asistente número dos, si ha visto algo le preguntó Luna, pero parece que no ha visto nada. Cuando se va, a venir? otro cambio más en Central Córdoba. Se prepara la 13 para ingresar, para reconstruir la defensa. Walter Mendoza, el técnico de Central Córdoba. Todavía queda 25 minutos, ¿eh? todavía está quedando mucho tiempo. Juega con uno menos, entonces expulsada la número 4, Florencia Corbalán, en Central Córdoba. De Santiago del Estero, con una más, juegan las legendarias. Se toma la parte de la nuca, Eva Gambarela. No sé qué habrá pasado, cuándo se va a venir entonces. Un nuevo cambio central Van Para el Córdoba? cerrar el partido, ¿Eh? mete Mendoza Pipo. Sí, 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 Ya está en la cancha la camiseta número 13. Giovanna Jaime se retiró con la número 10. Marisol, perdón, Miriam Mendieta, es eh, una de las jugador, mejor jugadoras que ha mostrado esta tarde el equipo santiagueño. Eh. Muy buena jugadora la número sí, 10. Eh. Y se fue. A... Jaime se fue a parar casi líbero, mirá vos para reconstruir la defensa. El técnico de Central Córdoba viene Solán, Reynoso mete el pelotazo, rebotaba en Díaz, el cabezazo para Piguala viene Vilma, Miranda saliendo le quiso poner el pase para Piguala. La perdía Piguala. Ya viene jugando la 15 Rita Ruiz atrás para Díaz. Largo, no iba a llegar ni en una motoneta. La número 9, Marisol Jacobo, y pelota en salida desde el arco para San Lorenzo, que lo pierde 4 a 2 y 6 goles en este partido. 22 minutos casi de este segundo tiempo, queda una vida. Juega con una más, juega con una más. El equipo de San Lorenzo por la expulsión de Florencia Corvalán en el conjunto ferroviario. Pipo. Bueno, pensando Hernán que le quedan dos partidos más a San Lorenzo, pensando en eso y en que se pueda llegar a, a conseguir resultados positivos en los próximos dos encuentros, el tema de la diferencia de goles. ¿eh? Y... Por eso tratar de descontar, por lo menos no, no perder por estos dos goles de diferencia, San Lorenzo, porque la diferencia de gol puede empezar a, a jugar un papel fundamental. Ah, bueno. Desde el piso. Cubo para el gol, gol de central Córdoba, gol de central Córdoba de Santiago desde el piso, no pudo cerrar. Ya pura, se molesta y se dicen algo con Rivero. Me parece que algo le va a decir al técnico, al árbitro, perdón, no llegó. Clelia Reales tampoco. A ese balón llegó el quinto de Central Córdoba. Las Ferroviarias le ganan 5 a 2. 22 minutos. El gol de Barraza de Jacobo, perdón, para meter. El quinto para su equipo. Cae la legendaria. 5 a 2, Pipo. Bueno, justo cuando se estaba mencionando de, de la diferencia de gol, ¿no? <laughs> justo llega el quinto gol de, de Central Córdoba. Que saca una diferencia de, de tres goles ahora, ¿eh? Bueno, recibió la número 9 dentro del área. el Jacobo que desde el piso efectivamente metió ese ese puntazo, la pelota se fue contra el palo derecho. A pesar de la estirada, no llegó Clelia Vanessa Reales, la arquera de San Lorenzo. Bueno, cerrando el partido Central Córdoba, ya a esta altura Hernán sacando una diferencia muy importante para empezar a encaminarse a la victoria. Cuando Recibió tarjeta amarilla, número 8 en San Lorenzo, Solange sí, sí, Reynoso. Le entró ¿sí? muy feo, a, Sí, sí, sí. Al segunda jugador segunda jugadora amonestada en el equipo catamarqueño. Mamita Van bueno. a llamar a la, a la asistencia. Sí, 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 claro. Bueno, eh, cinco goles, parado. Hernán, ¿eh? Mucho, mucho, ¿eh? Creo que con esta derrota, a ver, faltan dos partidos más. Sí. Pero teniendo en cuenta que solamente clasifica a un equipo y que ya Belgrano de Córdoba ganó que Central Córdoba se va encaminando a la victoria, encima con esta diferencia de tres goles. Y hoy San Lorenzo Hernán ya en el arranque, nomás del cuadrangular, quedando muy, muy complicado de sí. cara a la clasificación. ¿eh? Y me animaría a decir que hasta un empate no le sirve, ¿no? Sí. O podría llegar a servir si, si le gana a Belville mañana y... A Belgrano el domingo. No, no, no. Bueno, que a partir de esta derrota a San Lorenzo no le va a quedar otra que ganar los dos partidos que le quedan. Si lo puede hacer por una buena diferencia de gol, sí. mucho mejor. Y bueno, y después esperar a ver. ¿eh? cómo Que se quiten puntos, que entre se quiten ella, puntos ¿no? Central el Córdoba y, y Belgrano. Y bueno, y después ver la última fecha también. En la última fecha, San Lorenzo va contra Belgrano de Córdoba. ¿Eh? Hasta un empate sería un, un triunfo para las chicas de San Lorenzo. Pero hasta jugando con una más. ¿Eh? Llegó el quinto de Central Córdoba de Santiago del Estero. Se ha hecho muy, pero muy cuesta arriba. Bueno, Porque acá... un buen equipo sí, también como este hay... del Santiagueño, sí, sí, Pipo. Sí, también, también hay que decirlo, claro. Justificando. Que... Diferencia de tres goles y San Lorenzo, después de aquel buen arranque en el segundo tiempo, donde inclusive llegó el descuento al segundo gol y después no, no tuvo otra chance tampoco, ¿no? No. ¿Le pasó lo mismo que en el primer tiempo? Sí, sí, ¿No? sí. sí. Muy pobre ofensivamente el equipo de San Lorenzo. Ya que estamos metidos en el. Eh, o nos vamos metiendo en el boxeo de a poquito, Pipo, es como que respondió Central Córdoba golpe por golpe. Llegó un, el gol de San Lorenzo inmediatamente. O casi inmediatamente responde con el cross de derecha al mentón para dejarla knockdown prácticamente al equipo de las legendarias que van lo mismo. Después repaso, como para ir calentando la previa del boxeo. ¿eh? Después repasamos las cuatro peleas profesionales, ¿te parece? Dale, bien el centro, no puede. Piguala le quedaba para Solán, ya había posición adelantada. Después del centro, Pablo Miranda. Hay salida desde el arco para. Y eh, Peloba. Le pasemos, Pipo. Oh, Vamos metiéndonos dale. de a poquito. Cuatro combates, cuatro profesionales. A través del equipo Play también esta noche. A partir de las 21, en Super Ligero, el catamarqueño Ezequiel de Guizamón, el Chibudo. ¿El eh, Chibudo? Sí, señor. Va a estar debutando hoy como profesional. El rival va a ser Alejandro Arancibia de las Heras, provincia de Mendoza. Después, en categoría Mosca, el catamarqueño Alexis Zapasa. Frente al rosarino Lionel Pérez. Es la segunda para Alexis, ¿no? Mm, tercera para él. Tercera eh? para él. Sí, 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 claro. Después, en la categoría pesado, más de 90 kilogramos, el catamarqueño Uriel El Toro Barrio Nuevo. Sí, señor. Pelea revancha frente al santiagueño Ramón Ibarra, que se enfrentaron hace tres semanas aproximadamente en el Polideportivo Norte. Y aquella noche terminó siendo victoria del santiagueño, de Ramón Ibarra, que ganó por puntos. Así que esta noche, el catamarqueño Uriel Barrio Nuevo. Irá en busca de la revancha. Y la pelea de cierre. Sí, el catamarqueño, señor. el invicto Baltasar, el rey Mago Noria, oh. va a estar enfrentando a Juan Martín Salvia de la provincia de Corrientes. Van a ser las cuatro peleas profesionales. Vamos en estado el técnico. Walter Mendoza. En Central Córdoba. Algo le dijo a Wilson Luna. Van las legendarias, como puede. Ya... Para Fernández Heredia, quería enganchar, no pudo ante la marca de Jaime. El rebote le quedó para Solán, le mete el taco para Yapuro, otro centro más. va a quedar para Piguala, viene. Se entusiasma la gente, viene Piguala dentro del área, viene Piguala, le pegó mal, Piguala. Se quedaba pidiendo una agarrón adentro del área. No cobró nada, Wilson Luna. Había un agarrón, Pipo. como trague tranquilo, no se haga problema. <laughs> hubo, hubo un agarrón Hernán ¿eh? estaban agarrando la jugadora de, de San Lorenzo, Piguala que apareció por izquierda dentro del área, ¿eh? justo cuando sacó el remate hubo un agarrón sobre la jugadora de San Lorenzo, ¿eh? ahí vemos la repetición mira, mete el enganche apareció Penal, no? Sí. ahí está, mira, de nuevo se vienen apareando las dos digo, no, no, no 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 no, 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 no Penal, decimos. no hay apareo, hay, hay un agarrón, ahí mirá, ahí está. ahí está el agarrón de la defensora de de central Córdoba. Viene Piguala de nuevo. Quiere meter el centro. Lo buscaron a Fernández Heredia. Venía sacando Pereira. Quedó otra vez sentida. Eva Gambarela. Va a parar el partido. Wilson Luna. La atendieron de nuevo a Eva. La autora del segundo gol de San Lorenzo. Mostrar la sanidad o no. A ver si permite la asistencia para Gambarela. Hace eh. rato que está allí tirada. Y así con este trámite del partido, esto ya se va encaminando para, para una victoria de Central Córdoba, sí, con ¿verdad? Los, eh? Con los tres eh? cambios que le metió, sí, más, sí, la, sí, más sí, la expulsión claro. y el otro uh -huh. cambio defensivo uh -huh. que metió Mendoza como para cerrar. Pero allí vino el gol de, de Jacobo, ¿no? Ay, aunque Central Córdoba me imagino que irá en busca de, de, de algo más, ¿eh? Y va... Teniendo en cuenta que yo retiro la diferencia de gol, ser puede, puede ser determinante en la sí. definición, ¿eh? Hoy Central Córdoba al cierre de la primera fecha está quedando como líder del cuadrangular sobre Belgrano de Córdoba por diferencia de gol un gol más a claro. favor del conjunto ferroviario más dos para Belgrano contra los más tres para Central Córdoba no mira vos si no es importante convertir goles eh bueno gracias a Tucho da eh, Dona que dice por acá vamos Central aquí apoyando a María Ruiz con sus sobrinos Nico y Samu se enojó Rita, eh, digo, Eva Gambarela, se levantó todo el banco de Central Córdoba. Va a haber tarjeta para Gambarela. Supuestamente un codazo sobre Génesis Díaz. ¿La va a molestar o la va a expulsar? Advertencia. Ah, advertencia nada más. El árbitro, Wilson Luna, el de Frías, en Santiago del Estero. ¿El lateral para quién? Y bueno, hay momentos de confusión entre los árbitros, ah, eh, no, no se ponían de acuerdo falta, si era lateral, si era falta, si era para San Lorenzo o, o para, para Central Córdoba. Bueno, terminó siendo bueno. para San Lorenzo en definitiva. El pelotazo largo la vienen buscando Fernández Heredia, la autora del primer gol de las legendarias. Ya viene Yapura, la pone en profundidad, la viene devolviendo Jaime otra vez para Yapura. Va Eva Gambarela, le ganó en el pique. Ahí Peloa viene, Eva, quiere enganchar para adentro, le ponía bien el cuerpo, sin falta la defensora de Central Córdoba. Balón que le quedaba para Reyes, el rebote y otra vez la tiene Vilma. Vilma, Paola, Miranda, la belicha. Abriendo el balón, el pase para Fernández Heredia. El rechazo ya mete Pereira otra vez, la manda campo, rival, la va a controlar. Clelia, Reales, pasan y pasan las agujas del reloj. 5 a 2 la pierde. San Lorenzo frente a Central Córdoba, ya ganó Belgrano. Mañana. Me decía, 15 horas juegan la legendaria ¿no? Juega San Lorenzo. Mañana, hora. mañana, mañana se abre la segunda fecha con el partido de San Lorenzo frente a Central Belville Y después, a las 18 horas, van a estar jugando Belgrano de Córdoba frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que decíamos Hernán. Sí. Una especie de final anticipada, ¿eh? Y el domingo bien tempranito, ¿no? Y el domingo a las 9 de la mañana. Para San Lorenzo, que también estará abriendo la jornada, frente a Belgrano de Córdoba y en el cierre. 12.30 horas, Central Belville, frente a Central Córdoba. Todavía alguna esperanza para las legendarias. Pero tiene que ganar mañana y el domingo y esperar. Que se quiten puntos. Ah, oh, viene de nuevo Jacobo, mete el centro, no había nadie que arreglar ya pura la cubre para que salga Clelia. Reales con el pelotazo largo. A la mitad de la cancha quería Gambarela, le ponía el cuerpo bien, les no había falta. Queda otra vez para Solange, Reynoso que la va a terminar echando afuera. Otra vez Gambarela en el pasa, piso, ¿eh? Se, se ha peleado con todas, eh. Con todas se ha peleado Eva Gambarela. Déjame que le mande un saludo porque ahí veo que está siguiéndonos también, Hernán, sí. el, el amigo Lucas Cisternas, presidente de la Liga Chacarera de Fútbol, oh, eh, flamante presidente de la sí Federación señor. Catamarqueña de Fútbol, eh, que tuvo su, su asamblea y entre 15 y 18 años que no se hacía la asamblea de la Federación Catamarqueña de Fútbol. Se realizó entre semana y ahí fue elegido Lucas Cisternas como presidente. Deseo de éxito, por supuesto, para su gestión. Y debe estar contento, Lucas, eh, igual que la gente de la Liga Chacarera. Porque hoy los seleccionados, tanto el sub-15 sí. como el sub-13, bueno, le fue muy bien. ¿eh? El Sub-13 empató en Belén, 2 a 2 frente al equipo local, abriéndose triangular. Y el Sub-15 clasificó, ¿eh? Sí. Eliminó hoy a la Liga Catamarqueña de Fútbol. Seis goles en dos partidos. Sí, ¿no? sí, claro. ¿eh? Ah, hoy tío. ganó 3 a 1. Había ganado por el mismo marcador en el partido de ida, así que el Sub-15 de la Liga Chacarera también ya clasificado a la próxima instancia del torneo provincial. Ha quedado sentida. O está calambrada, me parece. Una jugadora con resultado. Abultado y en contra que está teniendo San Lorenzo en este cuadrangular por la Copa Federal. Aquí en Catamarca se va a venir la quinta y última modificación en el conjunto ferroviario. El diecio la 18, ¿no? Ya me decís, Pipo, quién es. No alcancé a ver quién es la que está sentida. Bueno, a ver, número 18 en Central Córdoba, María Salik. ¿eh? Como para que usted, relator, lo vaya anotando en esa planilla. Madre sí, mía, no esa tengo, planilla, ya ¿no? Ya no tengo lugar acá. Ya pico, no tiene más no. lugar en esa planilla. 18. Es una batalla naval, ¿no? Salik. Bueno, María Salik ¿eh? va a ingresar en Central Córdoba. Ya vamos a ver quién es la que, la que se retira. Bueno, y sigue sin poder recuperarse la jugada de San Lorenzo, ¿eh? Ah, bueno, ahí están pidiendo el ingreso están... de la ambulancia. ¿Eh? Están pidiendo el ingreso de la ambulancia. Entonces no era calambre, ¿eh? No era calambre. Ha sido este un poco más grave. ¿eh? Pero, y la ambulancia, por supuesto. No por el centro del campo, sino... Y es la número 6, me dice por acá. Sí, sí, sí. sí. Yo te iba a Héctor, decir que eh, era. María José Yapura. Que era María José. Ajá. Bueno. Bueno. Ojalá que no sea nada de gravedad. Y para que ingrese la ambulancia. Uh -huh. Bueno, no hemos visto camilla, por lo menos. La tendrían que haber retirado en la camilla, nada más. Fuera de los límites del campo. Y sobre llovido mojado. El técnico pide el cambio, ¿eh? el técnico digo el árbitro perdón es el que hizo seña a Paola Maldonado a Hugo Corbanal a los técnicos de este equipo para que se venga la cuarta modificación no en o San, quinta a ver por el lado de San Lorenzo cuarta, y a ver cuarta, en San Lorenzo cuarta. va a ser la una en el primer tiempo. La cuarta 12. la que se va a venir, claro, cuarta modificación. A ver, ahí está, mirá, se viene para la cancha. Bueno, Y alguien tendrá que ir, digo, del uh -huh. cuerpo técnico de San Lorenzo, algún dirigente, alguien acompañando uh -huh. a María José, ¿no? Claro. Bueno, si se... es que la retirarán aquí nomás o si la estarán trasladando a algún centro asistencial, ¿no? Se viene camiseta número 14 en San Lorenzo, Giselle Pacheco. Bueno, y en reemplazo entonces de número 6, María José Yapura. Cuarta modificación en San Lorenzo. Pacheco, entonces. Pacheco, Giselle Pacheco, camiseta número 14. En cualquier momento me llama la asistencia para mí. Qué estadio físico que tengo. Lo que me mató la subidita esta. Ni te y la falta de costumbre. Y la falta ¿No? de actividad física. Sí, me decías, ah, 14 entonces, ya pura. No. Sí, no, 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 Giselle Pacheco. Pacheco, listo. Giselle, en reemplazo de María José Yapura, bueno, que ahí está atendida, siendo atendida por, por la ambulancia. Sí. Eh, se va a retirar entonces la jugadora de, de San Lorenzo. Por eso te decía, si la retiran fuera de los límites del campo de juego o si está previsto trasladarla algún centro asistencial, ¿no? Cerca, lo único que tenemos por aquí, ya es el hospital San Juan Bautista. Y sí, ¿no? claro, ¿no? exactamente, sí, señor. Bueno, mirá, ahí eh, hablando de San Lorenzo, hoy jugó San Lorenzo por el torneo clausura de la Liga Catamarqueña de Fútbol, el ¿eh? fútbol masculino, Ajá. abriendo la cuarta fecha, fue empate 2 a 2 hoy, San Lorenzo empató 2 a 2 frente a San Isidro de Nueva Coneta, recordando que San Lorenzo venía de ganarle el clásico en la fecha pasada policial, 1 a 0. Bueno, hoy, ya con un equipo. Totalmente hoy claro, alternativo, hoy ya con ¿no? un equipo o sea. mucho más alternativo. Empató 2 a 2 frente a San Isidro de Nueva Coneta. Me dicen que Ronald Tapia fue el autor de los dos goles de San Lorenzo. ¿no? Hoy me crucé con algunos dirigentes del Santo aquí en el estadio sí. y me decían que para mañana a la mañana va a estar jugando un nuevo partido amistoso San Lorenzo, allá en su cancha, en el predio Rafa Luna, ya pensando en lo que va a ser el torneo regional. Mañana amistoso de San Lorenzo. Por la mañana frente a Independiente El Alto. ¿eh? Otro de los equipos catamarqueños que va a jugar el torneo regional. Sí, yo, yo me recuerdo la cantidad de partidos que ha jugado Independiente sí. el Alto, ¿eh? Sí. Partidos amistosos. Bueno, se va a la ambulancia. Aparentemente, aquí nomás la van a, a trasladar. O mejor dicho, la, la van a dejar aquí nomás. Y se ha vuelto a poner Pacheco la. La musculosa, entonces. No, 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 ahí se viene, ahí se viene la modificación ah, en San bueno. Lorenzo. ¿eh? Para la cancha, entonces, camiseta número 14, ya ingresa. Sí. Giselle Pacheco, entonces, en remoto de las ferroviarias. Te va a venir a la cancha, camiseta número 18. María Salik. Ahí está. Y se ¿Y retira, se camiseta retira? número 9, y autora Bien. del quinto gol. Para que le aplaudan los. La, la suplente, sus compañeras de cuerpo técnico. Se va Marisol Jacobo, entonces camiseta número 9 en Central Córdoba. Ahí está el cambio. La ambulancia que se quedó acá nomás, pero no sabemos qué le habrá pasado a Marisol Yapura cuando se prenden las luminarias de los alrededores de este estadio bicentenario nosotros a plena luz, aquí en el sector de plateas cubiertas o oh, mejor dicho en el sector de pupitres ¿Eh? ahí se va a apagar parece que se equivocaron muchachos linda la iluminación decíamos viene San Lorenzo que pierde 5 a 1 que bueno el enganche viene Fernández Heredia le va a quedar la pelota había falta, dice que no, Wilson. Mano, tampoco, dijo Wilson. La terminan sacando, como puede, María Carrizo, quedó sentida la jugadora de San Lorenzo, que se queja de un golpe. La van a atender o la va a, va a parar el partido. El árbitro de Frías. Tiene la piguala la que daba la media vuelta. Va a haber bote a tierra y el balón que le va a corresponder a las santiagueñas. Saca Jaime. A ver, está la repetición, Héctor. Ahí está, mira. Recibe Piguala. Ah, me parece ah. que la pisa sin querer. Sí, reclamaban eso, pero también alguien no gritó, vuelta, alguien ¿no? gritó mano desde la platea, eh, como pidiendo que. A ver, a ver, mira, recibe Piguala, saca el, sí, 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 mm. sí, sí. Me parece que pegó en la mano, eh, pero de todas maneras se daba vuelta justo. La jugadora de Central Córdoba. sí ¿no? Pero bueno, es él, él lo que reclamaban también desde afuera, ¿no? Que la pelota la había pegado en la mano y de la jugadora hay, de Central Córdoba. Y ahí tenés que jugar la intención, ¿no? Sí. Pero bueno, no cobró nada. Wilson Luna, el Friense, 43 de 45 más lo que adicione. El partido que estuvo parado un rato largo con la atención de María José Yapura. Y con alguna otra, Eva Gambarela en dos oportunidades. Pero es mucho pedir, ¿no? Para este equipo que, dicho ya de paso, tampoco generó tantas situaciones de gol, Pipo, que por lo menos en 10 minutos, digo, los dos, o por lo menos, bueno, ya queda uno más seis. ¿eh? El árbitro del partido en 7 minutos meter tres goles, por lo menos para rescatar un empate, con tantas pocas, mejor dicho. Con tan pocas ocasiones de gol que generó San Lorenzo, ¿no? Claro, exactamente, sí, señor. ¿eh? Me quedo con aquel primer tiempo donde marcó aquel, aquel golazo a través de Carla Hernández sí. Heredia y después no, 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 no tuvo ¿no? ninguna otra situación como para convertir. Y en el segundo tiempo, los muy buenos primeros minutos donde llega el descuento con el gol de Eva Gambarela, pero después tampoco no, no generó ¿eh? otras situaciones o no tuvo otras chances claras como para poder convertir otro gol el equipo catamarqueño. Bien, el tiro de esquina al punto del penal, la quería Pereira, la termina sacando Piguala, le viene quedando la pelota para el escano, no sabíamos si le metía, si le pegaba al arco o si quería meter el centro, lo cierto que se perdió por la última línea y salida desde el arco, tiempo cumplido, irá a hacer alguna seña o se apiadará de las legendarias Wilson Luna y lo terminará en cualquier momento. Lo seguimos al árbitro. Venía buscándola por allá. Pacheco, otra vez la robaron la ferroviaria, le pegaron al arco, ahora sí. Ahora sí, Reales en dos tiempos se queda con el balón. Habían sido complicadas esas pelotas. Para la número uno. El vientito y la tierra me tienen. Pisa la masa. La tenía Salik. Se la robó Rodríguez. Viene con la pelota ahora. Piwala. Que ha tenido un desgaste tremendo. Y ahora iba Gambarela. Y de la número 5. Rita Ruiz. Hay tiro libre. La probaron a, sí. a uno de San Lorenzo. Uh -huh. Bueno, allí vino el gol de Barraza también, un golazo. Yo creo que floja la respuesta en lo que fue el primer gol de Central Córdoba, aquel remate de, de Ávalos, sí. que lo dijimos en su momento, no, no parecía llevar demasiada potencia, y después, en, más allá de que fue un tremendo remate fuera del área, pero el cuarto gol de, de Central Córdoba. Sí. También, ¿no? Cayéndole por, por detrás al la arquera de San Lorenzo. Y en el último, desde el piso. De no le vamos a caer. Ha sido flojo en, en líneas generales el partido de las chicas de San Lorenzo en el debut. Tiene Eva Gambareva dentro del área. La pisa, la masa. Qué lindo que la hizo. Le pega. Arco. Bueno. Tocó la red, pero del lado de afuera. Y salida. Para E. Peloa. 47, casi 48, por lo menos 50 iremos a jugar. Uno cree, nos vamos rumbo al boxeo. Desde las 9 estamos con la trilogía en el Valle, cuatro combates profesionales en el Polideportivo, Fray Mamerto Esquiu. Y después cómo seguimos, Pipo. Y el domingo vamos a estar... Eh... Con tesorier y policial desde el Malvinas Argentinas oh. y el domingo también vamos a estar con el super clásico de la Liga Chacarera, de fútbol chacarero, con San Martín Obreros. ¿Después de cuánto se juega el superclásico? Después de tres años. ¿Tres años? Claro. Digo, por los por los puntos. Por los ¿no? puntos, por los de manera puntos, oficial, claro, claro, porque hace hace muy poquito jugaron un partido amistoso, una Copa de Desafío. Pero por los puntos, claro, después de tres años se volverá a jugar el super clásico. Chacareros, San Martín Obreros, próximo domingo, 6 de la tarde, y ahí también vamos a estar. Por suerte, vuelve María José Yapura. Que no la trasladaron a un centro asistencial, no. eh, sino que se quedó para ser atendida aquí nomás. Cuando en estos precisos momentos, a los 49 minutos, el señor Wilson Luna de Fría, Santiago del Estero, dice, ya se ha terminado el partido. Ha sido debut y derrota para las legendarias. Ha sido debut y triunfo para las ferroviarias Central Córdoba de Santiago del Estero. Le ganó 5 a 2 a San Lorenzo en la primera fecha de la Copa Federal aquí en Catamarca. Final del partido, victoria para las de Santiago del Estero. Bueno, no fue el mejor de los, de los arranques para San Lorenzo en esta fase regional de la Copa Federal femenina. Ganó bien. Eh, fue superior Central Córdoba en todas las líneas, eh, derrota, pero además con una diferencia eh, de, de, de tres goles eh, para la gente de, de San Lorenzo, Hernán, en este debut, en este arranque, como para hacérsele un cuesta arriba de cara a lo que se le vendrá. Pero bueno, de todas maneras hay que mantener la, la expectativa, la ilusión, quedan todavía dos partidos más. Victoria de Central Córdoba ganó bien, 5 a 2 frente a San Lorenzo de Alen Repasamos rápidamente. Rita Ábalos marcó el primero para Central Córdoba, el empate para San Lorenzo a los 10 del primer tiempo a través de Carla Fernández Heredia. Después, a los 20 del primer tiempo, Miriam Mendieta marcó el 2 a 1 para Central Córdoba, que estiró la diferencia a los 43 de la primera parte a través de Ailén Sánchez. En el arranque del complemento, descontó rápido San Lorenzo, 5 minutos a través de Nadia Gambarela, pero a los 13, Gisela Barraza puso el 4 a 1 para Central Córdoba. Y 4 a 2, perdón, para Central Córdoba, que después a los 22 puso cifra definitiva Marisol Jacobo, marcando el quinto gol para las ferroviarias. Victoria para Central Córdoba. Ganó 5 a 2 frente a San Lorenzo de Alén. Recordando que a primera hora había sido victoria de Belgrano de Córdoba. 2 a 0 frente al Club Atlético Central de Belville. Final de la primera jornada, de la primera fecha de este cuadrangular. Fase regional. Región Centro, Copa Federal Femenina. Para los que nos están escuchando, Pipo, repasamos mañana. Entonces, sí, señor. 15 horas, San Lorenzo frente... A Central Belville. A Central Belville, 18 horas. Belgrano de Córdoba, Central Córdoba, Santiago del Estero. Mirá vos, oh, mañana se enfrentan ya los dos equipos que han ganado hoy en el debut. Así que mañana no, me no. parece que una final anticipada la que vamos a tener, ¿eh? entre las chicas cordobesas y las santiagueñas. ¿eh? Bueno, y el domingo, 10 de la mañana, San Lorenzo-Belgrano. Sí. 12.30 Central de Belville, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Tipo, ha sido un placer compartir una nueva transmisión con vos. Será hasta la próxima. Va, con el fútbol. Ya nos encontramos en un ratito desde el Poli para la trilogía del Valle, este mega festival profesional que se va a realizar aquí en nuestra provincia y va a ser también motivo de transmisión del equipo Play. Un abrazo grande, Hernández. Saludo para todos los que nos estuvieron acompañando para todos los que nos estuvieron siguiendo con esta transmisión desde el Estadio Provincial Bicentenario. Cierre nomás usted, eh, mencionando también a los chicos que hoy estuvieron trabajando en la parte técnica. Axel estuvo en la cámara. ¿Cómo? Axel Barrio Nuevo, sí, sí, sí. sí. <laughs> Héctor Nieva, en la compaginación y en todo... Nunca me acuerdo el nombre. No, te, te lo juro, nunca me. Debe ser, debe ser algo que me carcome el cerebro. ¿eh? Natalie, Natalie. Yo le voy a decir Evelyn, no, es eh, Natalie. Natalie Olmo también, en toda la apuesta técnica y eh, colaborándonos desde aquí, desde el Estadio Provincial Bicentenario. El Pipo ya se despidió, nosotros. Eh, nos estamos despidiendo. Mi nombre es Hernán Pérez. Nos reencontramos. Seguimos. Eh, sigan atentas a las notificaciones del Facebook porque seguimos a todo ritmo en este gran fin de semana de transmisiones deportivas a través del equipo. Por su atención. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. chao